Buenas tardes, si empezamos. En primer lugar, muy buenas tardes a todos los presentes que nos acompañan a través de las diferentes plataformas, Zoom, a través de YouTube o a través de Facebook. Queremos darles la bienvenida a este webinario sobre transgénicos, un atentado contra la salud socioambiental y los derechos de los pueblos. Me permito hacer una pequeña introducción para que todos tengan una idea de qué trata el evento. Como ustedes bien saben, en este momento de que nos está afectando en todo el mundo el coronavirus y particularmente entrando en uno de los momentos más complejos de esta pandemia, estamos viendo con mucha tristeza que el gobierno está empezando a tomar ciertas medidas que respaldan al sector del agronegocio. Lamentablemente no solo respaldan en el ámbito económico, sino con este tema que tanto nos ha preocupado a todos los bolivianos, que es el tema de los transgénicos. Y no solamente con eso, sino con otros hechos como la ampliación de la frontera agrícola, un incremento de chaqueos que van a afectar bastante este año por ser este año un poco más seco, un apoyo importante a los agrocombustibles, etc. El año pasado, Bolivia y la Chiquitanía en particular han visto cómo este modelo ha tenido un impacto, pero tremendo. A pesar de toda la conciencia que se ha generado en ese momento, particularmente en la población boliviana, estamos viendo que el gobierno actual está nuevamente apoyando este modelo y de alguna forma ya se están pudiendo ver algunos de los primeros impactos. Entonces, este webinario y este espacio de información, de difusión, es justamente para poder compartir con importantes expertos a nivel internacional sobre los impactos particulares que conlleva el tema de los transgénicos, ¿no? Impactos, algunos de ellos de los más importantes en la salud, que es ahorita uno de los temas de mayor preocupación. Entonces, con esa breve introducción, simplemente mencionar, bueno, comentarles brevemente cómo va a ser el programa. Vamos a tener cuatro exposiciones. Primero de Miguel Ángel Crespo, de Probioma en Bolivia. Posteriormente de Leonardo Melgarejo, de Movimiento Ciencia Ciudadana en Brasil. Después de Damián Bersignasi, director de INSA en Argentina. Y finalmente de Fernando Cavaleiro, abogado de la UBA de la Argentina. Después de estas cuatro exposiciones, un comentario de Rosa Virginia Suárez de Probioma, y después vamos a tener un espacio para que los expositores puedan responder preguntas de la audiencia. Les pedimos a toda la audiencia que a través del chat de las diferentes plataformas, a medida que les vaya surgiendo, puedan mencionar sus preguntas a los diferentes expositores. Entonces, sin más, el primero, a nombre de Probioma, del CEDIP, agradecerles su participación y dar paso a Miguel Ángel Crespo, director de Probioma, a que nos comente sobre lo que es los transgénicos y sus impactos en Bolivia. Miguel, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes y al mismo tiempo también felicitar a nuestros colegas que hoy por hoy están acompañándonos en esta presentación. Y estoy acomodando un poquito la presentación. Un minuto. ¿Entra? Share screen. No se ve.
¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Disculpas por la chamboneada en la tecnología. Bueno, como mencionó Oscar, vamos a entrar a hablar un poco sobre el tema de lo que son los impactos de los transgénicos. Y para iniciar esta exposición, no podemos dejar de hablar de los transgénicos si no es a través de lo que es la caracterización del modelo agropecuario global que está actualmente llevándose a nivel de la mayoría de los países en el mundo, pero que nosotros lo hemos puesto como un modelo agropecuario global que enferma, contamina y no alimenta. Y que obviamente está basado en un sistema capitalista de concentración de riqueza, de homogenización de la alimentación a través de determinados cultivos y en la introducción de las semillas genéticamente modificadas que están asociadas al uso de agrotóxicos. Y esto ha llevado obviamente a una crisis que podríamos llamar global, que se expresa a través de diferentes ámbitos, tanto la crisis climática, alimentaria, la crisis sanitaria, financiera, etcétera. Pero hoy por hoy podemos ver que todas estas crisis han hecho prácticamente un solo cuerpo y que se están expresando en la actual pandemia que azota el mundo. Y en ese marco creo que es importante hablar de que esto es producto también de un modelo actual en la producción de alimentos que está basado en el control corporativo de determinadas empresas o muy pocas empresas que controlan desde las semillas hasta la distribución al por menor, es decir, hasta que llegue a las manos del consumidor. Y de alguna manera esto está expresado a través de las palabras que alguna vez mencionó Henry Kissinger, donde dice: controla el petróleo y controlarás las naciones. Controla los alimentos y controlarás a la gente. Podríamos decir que esa es la razón de ser del agronegocio, porque justamente se basa en un sistema que pretende controlar, o que controla, mejor dicho, toda la cadena alimentaria. Y ahí tenemos muy rápidamente, voy a pasar, cómo 7 empresas controlan el 70% del mercado de semillas comerciales, 6 empresas controlan el 78% del mercado de pesticidas, 10 empresas controlan el 50% del mercado de fertilizantes, 6 empresas controlan el 78% del mercado de maquinaria y datos agrícolas. Fíjense que ahora se habla mucho de la agricultura de precisión, con drones, etcétera, etcétera. 5 empresas controlan el 64% del mercado de productos de veterinaria, que está asociado a la ganadería. 6 empresas comercializan carne por un valor, fíjense, de 81 mil millones de dólares anuales. 10 empresas procesan carne por valor de más de 190 mil millones de dólares anuales. 6 empresas comercializan materias primas agrícolas por un valor de 380 mil millones de dólares. 10 empresas comercializan alimentos procesados y vendidas por un valor de 450 mil millones de dólares. 10 empresas minoristas comercializan alimentos por el valor de 868 mil millones de dólares. Entonces tenemos que no pasan de 10 empresas las que controlan toda la cadena alimentaria a nivel global y que facturan billones y billones de dólares en un sector que es vital para la humanidad. Pero uno pensaría que la agricultura está destinada para la alimentación humana, si vale el término. Pero no es así. Vemos que la agricultura global está acosada por los agrocombustibles y la ganadería que cada vez es insostenible. Y ahí tenemos que hablar de que en los últimos 57 años se ha dado un incremento de un 46% hasta llegar a cerca de 1.500 millones de hectáreas en la producción agrícola. Tenemos que una gran parte de esa producción se destina, por ejemplo, en cultivos que están usados para agrocombustibles. En Estados Unidos, el 47% del maíz para agrocombustible, en Brasil el 79% de la caña, en oleaginosas, en Argentina, por ejemplo, el 74%, así, y la yuca, inclusive en Tailandia, el 54% se destina a agrocombustibles. Ni qué decir que una gran parte también de la agricultura está asociada a la ganadería,
y que obviamente ha llevado adelante o ha promovido una gran producción y crecimiento ganadero, un incremento del 58% en el caso de la ganadería bovina, porcina, lo mismo, 141%, ni qué decir, en la producción avícola de más del 507%, y un gran porcentaje de los cultivos también están destinados a forraje. Fíjense, maíz, otros cereales, como es el sorgo, y oleaginosas, en un 86%. Es decir, una gran parte de esos 1.500 millones de hectáreas se destina a estos rubros, y eso obviamente tiene un impacto directo en la producción y diversificación de alimentos. ¿Qué pasa en América Latina? Nuestro continente es prácticamente un continente productor de forrajes y de agrocombustibles. Y ahí tenemos como un ejemplo muy rápido cómo en el caso de cultivos agrícolas destinados a estos dos rubros, tenemos entre los cereales el maíz y la soya. Obviamente la soya, que ha llegado a cerca de 59 millones de hectáreas y 53 millones en el caso del maíz. Pero no solamente es eso. O sea, todo esto está basado también en este modelo, mejor dicho, que está basado en el uso muy, muy grande, exagerado de agroquímicos. Y ahí tenemos que a nivel global, por ejemplo, tenemos un incremento de un 64% en un periodo del 93 al 2016, donde más de 4.200 millones de toneladas de agroquímicos se han usado y se siguen usando diariamente, lo que significa un impacto muy grande en los suelos, en la desertificación de los mismos, en la ampliación de frontera agrícola, etcétera, etcétera, ¿no? Y que la naturaleza también responde y genera respuestas, como es el caso de que hay en la actualidad más de 512 especies de malezas resistentes a herbicidas, más de 43 de esas especies son resistentes al glifosato, 604 especies de artrópodos son resistentes a insecticidas. Entonces, esta es una forma en la que la naturaleza también se defiende y que se expresa, por ejemplo, con esta nota de prensa que he puesto ahí, donde se habla de una maleza que es el amaranto, que se menciona que una super maleza, en este caso ella, el amaranto, resiste más de 25 aplicaciones de glifosato y menciona que es como si le echaran agua. Esto obviamente ha generado ya una fuerte resistencia de algunos países, que en este caso son 21, que han empezado a restringir el uso de herbicidas a base de glifosato. Y ahí están mencionados algunos de ellos, tanto en Europa, Asia, Centroamérica y África. Pero el agronegocio no duerme. Y es en ese sentido que también yo podría mencionar que son los mimados cultivos transgénicos del modelo agrícola corporativo los que están creciendo o de alguna manera se están incrementando a nivel mundial y llegando a cerca de 190 millones de hectáreas, en los que el 54% están en los países en desarrollo y 46% en los países desarrollados, es decir, 190 millones de hectáreas de cultivos transgénicos. ¿Y en qué cultivos? Y justamente ahí vienen los mimados. Soya, maíz, algodón y canola. En el caso de nuestros países, en el caso concreto de Bolivia, la agenda del agronegocio está centrado justamente en los tres primeros. Soya, maíz y algodón, y seguramente eso se repite en otros países del continente. Pero uno podría pensar que casi todo el mundo está metido en esta tendencia, y no es así. Solo 24 de los 194 países del mundo siembran transgénicos. Y ahí, de esos 24 países, 5 países, entre los que está Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina y la India, concentran el 91% de los cultivos transgénicos, mientras que 19 países, los que está Bolivia, Paraguay, Uruguay, etcétera, casi el 9% de siembra cultivada con transgénicos. Entonces, esto nos muestra que no es una tendencia mundial, y que al contrario, son 24 países del total los que siembran transgénicos. Pero obviamente se sigue hablando y se sigue mencionando una serie de promesas de las corporaciones en el sentido de que los transgénicos son sinónimo de mayores rendimientos y menor uso de agroquímicos. Y claro, todos sabemos que para tener
un buen rendimiento se requieren cuatro condiciones, vale el término. Una buena semilla, buenos suelos, suelos aptos, mejor dicho, un buen manejo, y además se requiere el que el clima acompañe. Si no existen estas cuatro condiciones, por más que haya una semilla nuclear, atómica o lo que sea, no se van a tener buenos rendimientos. Y esto se expresa ya en varias evidencias, publicaciones de prensa y experiencias reales en las que ya se empiezan a ver las comparaciones entre cultivos transgénicos y no transgénicos. Y fíjense en ese cuadro cómo no hay una diferencia, por ejemplo, entre el maíz transgénico y no transgénico, casi es el mismo rendimiento. Pero en la canola se ve como el cultivo no transgénico es mucho más rendidor que el transgénico, y lo mismo en las remolachas. Entonces, seguramente podemos ver una serie de ejemplos, productos de la propia realidad. Y podemos ver también cómo los países que no cultivan transgénico están cada vez disminuyendo más el uso de fungicidas, herbicidas e insecticidas, donde se mantiene una ralentización, como es en el caso de Francia. Comparando con Estados Unidos, obviamente vemos que cultivan transgénicos, el uso de herbicidas se va disparando, así como el uso de insecticidas y fungicidas, que si bien se mantiene una ralentización, pero el uso de herbicidas es el que más crece. Ni qué decir, en el caso del maíz transgénico, obviamente el uso de herbicidas es cada vez mayor, no solo es glifosato, sino es atrazina, acetoclor, etcétera, herbicidas de complemento, que es lo que también se está viendo en algunos países y concretamente también en Bolivia, donde no solamente se usa el glifosato, sino también se usa el paraquat, el 2,4-D, etcétera, que son herbicidas de complemento a raíz de que hay 9 malezas resistentes al glifosato en nuestro país, ¿no? Hay también países rebeldes que no quieren cultivar transgénicos en sus territorios, y entre esos tenemos varios, entre los que está, yo puedo mencionar a Rusia, una potencia agroalimentaria que no admite transgénicos y sin embargo produce demasiados alimentos y exporta alimentos. Y entre los países cercanos tenemos al Perú, que es un país que no cultiva transgénicos, pero que exporta alimentos por un valor de más de 7 mil millones de dólares. Pero no solamente es el tema de los agroquímicos, sino también este modelo está generando, a raíz de su insostenibilidad, grandes impactos en la biodiversidad. Y obviamente uno de estos impactos es la deforestación. Hasta el 2018 se habían deforestado más de 362 millones de hectáreas en el mundo, lo que obviamente está generando una crisis climática. Y además, también esto está generando una serie de impactos, como por ejemplo en el caso de los polinizadores. El 75% de los cultivos alimentarios del mundo dependen de la polinización. El 90% de plantas con flores silvestres dependen de la polinización animal. Y si vemos en términos de números de lo que significa eso, podemos mencionar que entre 235 mil millones y 577 mil millones de dólares en producción anual de alimentos se genera por los polinizadores. Y hoy por hoy vemos cómo cada vez se afecta más las colmenas de abejas, se afecta más a estos polinizadores, que obviamente son importantes en la multiplicación de los cultivos agrícolas. Y no quisiéramos llegar a esto, como el caso de la China, donde están polinizando a mano los frutales. Creemos que este ya es un extremo a los que ha llegado el mundo y que obviamente es una parte o es la causa de lo que estamos también viviendo actualmente con esta pandemia. Pero ahí viene lo otro. Y es que este modelo de producción no alimenta, está generando más hambre y pobreza. Y ahí tenemos el mapa del hambre a nivel global, donde tenemos más de 821 millones de personas que no tienen suficiente alimento para comer, 150 millones de niños menores de 5 años que padecen retrasos de crecimiento por no comer suficientes alimentos o alimentos nutritivos, así, etcétera, y una de cada 3 mujeres en edad de procrear padece anemia. Estos son aspectos que se van a agudizar seguramente, ya que según los datos de la prensa internacional y los últimos datos, se habla de que a raíz de esta pandemia vamos a tener 1.300 millones de personas que van a padecer hambre en el mundo. Entonces, esto nos está mostrando cómo
este modelo basado en transgénicos, en la homogenización de la alimentación, en cuatro cultivos, en promover más el agrocombustible, la ganadería, etcétera, está llevando a un hambre sin precedentes. ¿Qué pasa en Bolivia? Si muy rápidamente podemos ver que eso se repite. En nuestro país, la superficie agrícola ha crecido entre el año 84 y 2019, y si bien antes teníamos una producción de cereales donde el trigo era uno de los productos, uno de los cultivos más importantes, este ha ido disminuyendo al llegar de un 51 a un 37%. Es decir, tenemos que tenemos un déficit de cerca de un 70% en el que vemos prácticamente que de 10 panes, 7 panes provienen de trigo importado y 3 panes de trigo producido en nuestro país. Tenemos lo mismo en tubérculos, un país tan rico, el segundo más rico en el mundo después del Perú, en tubérculos y raíces, cómo ha disminuido de 17 a un 6%, ni qué decir frutales, un país tan rico en frutales y diversidad de frutales, no solamente en los valles, sino en la Amazonía, etcétera, etcétera, más de 150 frutas silvestres, muy ricas en proteínas y vitaminas, ha disminuido de un 7 a 4%, ni qué decir hortalizas, ni qué decir de forrajes y estimulantes. Pero paradójicamente lo que ha crecido son oleaginosas y cultivos industriales. Esto obviamente ha llevado a una desaceleración, o yo diría una ralentización, en el que los rendimientos basados en las tecnologías de transgénicos no han representado un incremento en los rendimientos y más bien un aumento en los costos económicos y ambientales. Y esto obviamente es porque, como he mencionado en el cuadro, los cuadros anteriores, el cultivo de la soya es el que prácticamente casi es el 50% de la estructura agrícola en nuestro país. ¿Y qué pasa con este cultivo? Obviamente ha tenido un crecimiento muy grande de más de 2.800% en 33 años, pero este crecimiento no ha ido aparejado en un incremento del rendimiento ni de su productividad. Fíjense en esa flecha azul, que es donde se introduce la soya transgénica en Bolivia, y fíjense cómo va bajando el rendimiento y empieza a recuperarse, pero no recupera más de lo que era antes cuando se producía soya no transgénica, y que obviamente nos está mostrando que la tan mentada incremento de rendimientos no existe, ¿no? Pero lo más grave, estamos también, así como todo el mundo, usando cada vez más agroquímicos y estamos importando cada vez más agroquímicos. Por año importamos más de 200 millones de kilos y litros de agroquímicos y hemos incrementado de 17 kilos de agroquímicos por hectárea que se usaban en 2001 a más de 43 kilos de agroquímicos. ¿Y cuál ha sido el incremento del rendimiento por tonelada? Ha sido de un 0,6%. Entonces vemos que evidentemente esa mentada frase de incremento de rendimientos y disminución de agroquímicos es todo falso porque la realidad nos dice otra cosa. Lo más grave, estamos importando alimentos en Bolivia. Y esto obviamente supone que hemos deteriorado sensiblemente la seguridad y la soberanía alimentaria. Obviamente esto se expresa en que fíjense ahí, cuando empieza en 2005 la legalización de la soya transgénica, empezamos a importar cada vez más alimentos transgénicos en Bolivia. A pesar de eso, y a pesar de que tenemos leyes y una constitución política que prohíben, nosotros hemos ido en contramarcha. Y es así como que durante el anterior gobierno prácticamente se ha promovido la soya transgénica y prácticamente ha desaparecido lo que significaba inclusive en ese cultivo la soya no transgénica. Un uso desmedido en herbicidas, más de 14 millones de kilos y litros solo en las zonas de producción de soya, lo que significa un impacto muy fuerte y que obviamente también está siendo ahora de alguna manera impactado por la introducción de maíz transgénico ilegalmente. Entonces, la pregunta es, más soya transgénica y más cultivos y eventos transgénicos como se está hablando actualmente a propósito de una nueva demanda que están haciendo los sectores del agronegocio, ¿para qué? Para seguir en esta bajada y en este deterioro cada vez mayor de la seguridad y soberanía alimentaria,
No nos olvidemos que ahora con la pandemia el gobierno actual tuvo que autorizar la apertura de la frontera con Chile y Perú para la internación de más de 4.000 toneladas de alimentos diarios porque Bolivia no tiene alimentos, más que los que se producen a nivel del agronegocio. Las canastas familiares están siendo fundamentalmente, se están entregando con azúcar, fideo, arroz y aceite. Y eso no alimenta, no nutre, solo llena el estómago. Pero ahora se pretende introducir la soya HB4 tolerante al glifosato y al glufosinato de amonio, y la soya intacta se pretende introducir maíz transgénico, algodón transgénico y trigo transgénico, como ha sido la demanda en plena pandemia. Obviamente todo esto no ha sido gratis. Esto ha ido aparejado de una serie de normas que desde el gobierno de Evo Morales y ratificado por este gobierno han llevado a que se promueva este tipo de demandas y se cree un comité, el comité de bioseguridad, fundamentalmente conformado por delegados de gobierno que no tienen absolutamente ningún tipo de conocimiento científico ni técnico y que pretenden autorizar mediante un procedimiento abreviado la introducción comercial de una soya que no ha sido y que no significa ningún aporte a la seguridad y soberanía alimentaria. A eso tenemos que ir añadiendo también que todo este modelo, producto de este modelo del monocultivo, ha llevado adelante una deforestación y quema de bosques sin precedentes, como es el caso de lo que ha ocurrido en la Chiquitanía y en los que hemos visto cómo ha habido leyes que han promovido la quema, la destrucción de bosques, de áreas protegidas. Y prácticamente Bolivia ha pasado a ser entre los 10 países más deforestadores del mundo, prácticamente deforestando cerca de 300.000 hectáreas por año. Y obviamente eso está expresándose, o se ha expresado, mejor dicho, el año pasado, con la quema de bosques y pastizales de más de 6.4 millones de hectáreas. ¿Para qué? Para la producción, seguramente, de estos monocultivos, como es el caso de la soya transgénica, que hoy por hoy se habla de la introducción de la soya HB4, que como vemos acá en esta fotografía, una vez que se había quemado, ya el agroextractivismo empezó a habilitar esas tierras donde se ve que tiene que utilizar yeso agrícola desde la primera campaña, lo que está mostrando que esos suelos no son aptos para la agricultura, pero sí los están habilitando para la misma. En un momento en que tenemos pronósticos de sequía en la Chiquitanía, que es uno de los sectores donde mayormente se ha sufrido con los chaqueos y desmontes y las quemas, se está pretendiendo promover la introducción de una soya que no va a favorecer para nada al país. Tenemos ahí estos datos donde vamos a tener lluvias por debajo de lo normal, temperaturas por encima de lo normal, y esto obviamente a la luz de lo que significa lo que va del año, ya tenemos más de 15.354 focos de calor promovidos por los incendios y quemas para habilitar nuevas tierras. En plena pandemia, que es cuando estas quemas están afectando el sistema respiratorio, lo están haciendo más vulnerable al ataque del virus. Y eso es lo que obviamente tenemos como amenaza de un modelo que a nivel mundial se está reflejando en nuestro país, que obviamente tenemos como opciones otro tipo de modelos que tenemos que optar, como es el caso de la agroecología, etcétera, pero creemos que era importante mencionar que más cultivos transgénicos y los impactos que han tenido los que actualmente se ha promovido a través de los diferentes gobiernos no han llevado a nada, han generado más hambre, han generado mayor dependencia y han destruido la seguridad y soberanía alimentaria de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Y ahora damos paso a Leonardo Melgarejo, doctor en Ingeniería de la Producción en Brasil, fundador de la Ciencia Cidada de Brasil, para que nos comente sobre la soya HB4 y otras ilusiones transgénicas. Leonardo, por favor, tienes la palabra. Gracias. Por favor, Miguel, ¿puedes? Tengo que sustituir mi presentación por la tuya. Pues necesito que saques la tuya del ecrán. ¿Es esto? Un momento solo. Un
Bueno, mucho gusto estar acá. Quiero agradecer al Probioma y a CEDIB la oportunidad de hablar en nombre de los compañeros del grupo donde yo trabajo en la campaña brasileña contra los agrotóxicos por la vida, el Foro Brasileiro de Combate a los Agrotóxicos y los Transgénicos, la Asociación Brasileña de Agroecología, el Movimiento Ciencia Ciudadana. Todos esos grupos intentan hacer en Brasil algo como la UXNAL lo intenta en la América Latina, que es trabajar con una ciencia responsable, con informaciones más fidedignas para que las personas puedan tomar sus decisiones con base en hechos sustentados por la verdad, las informaciones científicas. Tengo que hacer el resumen de lo que pretendo hablar y se queda facilitado después de la bella exposición de Miguel Crespo porque él ha detallado cosas que yo voy a poder pasar rápidamente. Pero en principio yo concuerdo con todo que él ha hablado acerca de la expansión de los cultivos transgénicos y la hambre. Y también que hay una ilusión colectiva. El senso común es distorsionado por informaciones que nosotros entendemos que provienen de una especie de ciencia cautiva, una ciencia que se desenvolve a servicio de intereses económicos y poco responsable con los derechos humanos. En esto, tenemos que decir que la soy HB4, tolerante a la sequía, también permite dudas en que pese estar en el inicio y prometa cosas que se asemejan a los sueños de la humanidad, superar las intemperies, superar las variaciones climáticas. Y todo eso se asocia, como ha mencionado anteriormente Miguel Ángel, a la COVID-19. Intentemos hacer esta reflexión concluyendo que necesitamos de una ciencia ciudadana, una ciencia responsable. Pero dos advertencias son necesarias. La primera es que, creo que ya percibieron, mi portuñol es muy deficiente. No tengo las palabras necesarias en la lengua propia para sustentar los argumentos que pretendo desarrollar. Pero todos ellos tienen su sustentación en publicaciones científicas que son referendadas por sistema de fiscalización de pares, el método peer review, están a disposición de ustedes. Y una otra cosa es que buena parte de las informaciones son de senso común, son muy simples, pero algunas son más complejas y tal vez con esta dificultad con el español yo dejé vacíos que han de necesitar una discusión más profunda y me coloco a disposición desde ahora para esto, a través de la dirección. Y bueno, esta es la información básica que Miguel Crespo ha trabajado. Son 5 países del mundo que cultivan básicamente 4 transgénicos, que tienen fundamentalmente 2 características. Son transgénicos del tipo tolerante a herbicidas, que cargan un transgen que produce una proteína que le confiere tolerancia a determinados herbicidas. Y otros que producen una proteína que tiene la característica de matar determinados insectos. Entonces, son 2 características, la tolerancia a herbicidas y la resistencia a insectos. Y estas 2 características no trabajan sobre los factores de incremento de la productividad. Por tanto, no hay senso afirmar que transformar una planta de no tolerante a herbicida en tolerante a herbicida va a incrementar su productividad. Y además, no hay mucho... Vamos a ver el presupuesto básico de la transgenía, que es el llamado dogma central de la ingeniería genética. La figura de arriba muestra lo que se prevé, lo que se presupone. Se presupone que todas las informaciones que son expresas en el fenotipo de los seres vivos corresponden a un comando biológico que viene del genoma, que existe una parte del gen, marcado aquí en rojo, que es responsable por una determinada característica y que, se transferida estas partes del gen a un otro ser que no la tiene, se generará un tercero ser con la característica y, por tanto, expresando una información genética y un fenótipo que no lo tenía. Entonces, si de una bacteria que tiene alta tolerancia a la sequía retiramos un transgen y lo enfiamos en una variedad de soya, supuestamente tenemos una soya que será tolerante a la sequía porque tiene esta información. Este es el presupuesto, el dogma central de la ingeniería genética que tiene más de 50 años. Hoy se sabe de su fragilidad.
Por ejemplo, se sabe, como se verifica abajo, que las proteínas son informaciones biológicas que afectan el funcionamiento de los organismos. Y esta afectación se da a lo largo del tiempo, de tal manera que no es posible saber lo que ocurrirá en el futuro cuando se inserta una información, un gene o una proteína nueva, o cuando se saca un gene o una proteína vieja. Lo que se sabe es que puede marchar como se pretende. Es posible insertar una proteína que confiere tolerancia al glifosato retirando de una bacteria de solo y colocando en el maíz o en la soya, y esta soya no se muera con el glifosato, pero no se sabe lo que más se pasará. Esto necesita tiempo de evaluación y necesita acompañamiento diante de las otras incidencias a lo largo del ciclo de vida y del ciclo de las generaciones. Esto se puede ilustrar con la discusión, discúlpeme, con la discusión de la soy HB4. Miren que acá arriba es la soy HB4 supuestamente tolerante a glifosato. Abajo la soy, supuestamente tolerante a glufosinato de amonio y resistente a la sequía. Y arriba la información que consta en la base de datos, en el Bank Gen, que trata de las informaciones sobre todos los genes. Y se percibe algunas diferencias. Esas diferencias son: la soya HB4 tiene delación, tiene suprimidos algunos de los nucleotídeos que existirían en el gen que se pretendía inserir en la soya. Y tiene sustitución de una adenina por guanina, sustitución de una timina por citosina y sustitución de una otra citosina por timina. Lo que significa que no se trata de la misma sustancia que se pretendía inserir, es otra cosa. Lo que está en la soya, referentemente a la base de datos y también al girasol, de dónde será sacado este transgénico. Lo que se lee en los documentos que se está evaluando en Bolivia es que, como se ve aquí abajo, estos resultados sugieren que los cambios encontrados en la proteína expresada en el evento soy, que es la soya HB4, son neutros en lo referente a la seguridad alimentaria. Se hace una suposición de que esas alteraciones no tienen importancia. Esto es algo que yo gustaría de llamar la atención porque en Brasil tenemos esta experiencia con la soya. La soya en los años 90 tenía 46 a 48% de proteína. Y hoy en Brasil, estudios en todas las regiones muestran que la soya tiene 35%, 36% de proteína. Lo que significa que el contenido más importante que converge para la soja y su gran interés económico, se está derrubando en calidad. Esto tiene implicaciones económicas muy grandes porque una soja con menor cantidad de proteína significa adquisición de elementos que no tiene el mismo valor de mercado en la venta que se suponía cuando de la compra, y se puede hablar esto en prejuicios, como por ejemplo de una gran cooperativa brasileña, la Comigo, de 50 mil toneladas por año. ¿Por qué esto se pasa así y no se discute? Supuestamente porque hay conflictos de intereses entre las personas que producen las informaciones y las personas que son sometidas a estas informaciones. Este estudio de Guillemot ha examinado un vasto conjunto de publicaciones científicas sobre la eficacia y la durabilidad de algunas tecnologías transgénicas. Y ha examinado los artículos que tenían lo que ellos llaman de conflicto de interés, una marca que podría ligar directamente los recursos financieros oferidos por los pesquisadores a través de sus instituciones, a través de sus convenios y las instituciones interesadas en estas publicaciones favorables. Y se demuestra que en la presencia de ese rastro de plata, la presencia de conflictos de interés predomina los estudios que son favorables a los intereses de las empresas. En la ausencia de conflictos de intereses de este tipo, mapeable por el rastro de la plata, los resultados son muy semejantes. Los favorables a las empresas, los neutrales y los desfavorables. Llamamos atención acá que existen otros tipos de conflictos de intereses no mapeables acá, como la información favorable, el convite para publicaciones, el prestigio, oportunidades y así por diante.
O que se passa em las agências de evaluação, las agências públicas? Em Brasil, a CTN Bio, la Conabia em Bolívia, la EPA em los Estados Unidos. Este estudo mostra a discussão a respeito da genotoxicidade do glifosato. O glifosato causa câncer ou não causa câncer? Há uma distinção de informações da EPA, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, e a Agência Internacional de Pesquisa de Câncer. E essas informações decorrem basicamente de três eventos. O primeiro é que a EPA, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, utiliza muitos estudos não publicados, onde 99% dos resultados se mostram negativos acerca da relação entre câncer e glifosato. Enquanto que o Instituto Internacional de Pesquisa de Câncer utiliza fundamentalmente artigos revisados por pares, onde 70% dos casos se mostram relações positivas entre o câncer e o glifosato. Además, a EPA se basa essencialmente em las formulações de ingrediente ativo de glifosato, que não é o que se aplica. O que se aplica é a formulação comercial que, en el tempo e no campo, se transforma em metabólicos de glifosato, como el LAMPA. Então, a EPA basa suas evaluações em ingrediente ativo e o Instituto de Pesquisa de Câncer se basa em lo que ocorre na realidade. E, por último, as evaluações da EPA se baseiam em dados médios de dieta populacional, enquanto que o Instituto da Agência de Pesquisa de Câncer se baseia em dietas efetivas, levando em conta a ocupação das pessoas e os cenários de exposições que são maiores em alguns grupos que em outros. Perceba-se que a informação média gera uma grande variância nos resultados que dificulta a comprovação da hipótese nula. Os falsos negativos abundam neste caso. Uma outra informação, agora diretamente sobre a soja que se está evaluando em la Bolívia. Este é o documento disponibilizado para a evaluação. E nele chamamos a atenção a presença do gene BAR, que confere tolerância ao glufosinato de amônio. E a promessa de que esta soja terá capacidade de manter seu rendimento em condições ambientais adversas, além dessa tolerância. Nas informações internacionais, se habla mais do que tolerância à sequia, se habla também em tolerância à salinidade, aos solos ácidos, coisa que, por algum motivo, não é comentado em Bolívia. E, bueno, que se diz em la bibliografia internacional sobre a tolerância à sequia? Este gráfico mostra que, em los anos 90, se iniciou as afirmativas de que a solução de los problemas de salinidade e sequia veriam no rastro de los transgênicos. Em los anos 2002, hubo um grande salto em número de experimentos com plantas tolerantes à sequia. Há duas coisas a chamar a atenção acá. O primeiro é que com os transgênicos, o tempo médio para obter e ser lançadas em mercadeo. Há algum outro sonido ligado. Há uma confusão de sonido. Há uma confusão de sonido. Bueno, volvemos acá. Eu decía que em los anos 2000, houve um salto de experimentações com plantas tolerantes à sequia. Este salto chegou a algo como mais de 100 experimentos ao ano. Como se demora cerca de 10 a 15 anos, se demorava com os transgênicos, agora com a edição gênica, isso se hace mais rápido. Para obter plantas destinadas ao mercadeo, se deveria ter agora muitas alternativas. Mas nesse conjunto de espetacular de pesquisas, apenas 9 casos, 9 ensaios de campo examinavam o uso eficiente da água. O que significa, na interpretação da União de Cientistas Preocupados dos Estados Unidos, que o uso eficiente da água não se ha mostrado um foco de interesse das empresas ou não se ha mostrado um exercício bem sucedido. E temos como claro esta implicação quando percebemos que só existem no mercado hoje eventos de maíz, de soja e de açúcar, de cana de açúcar,
prometendo tolerância à sequia. En el maíz tenemos este evento, los demás no son disponibles. En soja tenemos esta soja HB4, da Verdeca, que é a mesma que se intenta cultivar em Bolívia, e uma outra que não está disponível. E em cana-de-açúcar não temos nenhum evento disponível. O que significa que o uso eficiente da água, ou seja, a habilidade de usar menos água para obter rendimentos, é algo que não se está conseguindo obter de forma interessante utilizando os métodos de engenharia genética, porque esses métodos não resolvem o problema da seca. Isto porque o tema da sequia não é um tema condicionado por um ou dois transgenes, como são os casos da tolerância a herbicida e a morte dos insetos. São combinações muito complexas que envolvem grupos tão grandes de genes que a ciência atual não consegue manipulá-los ainda. Como exemplo, o maíz tolerante à sequia tem dois transgenes. Um que conferiria tolerância à sequia e um outro que ele permite à planta metabolizar alguns antibióticos sem problemas. O que significa conferir tolerância a antibióticos, coisa que não queremos que se espalhe na natureza. Este maíz ha sido autorizado para consumo em vários países, mas para plantio somente em 3. Se supone que esta autorização para consumação se deva a pressões comerciais e que esta dificuldade de autorização para plantio se deva ao desinteresse. Nel maíz, em la soja tolerante à sequia que se discute em Bolívia, há também, no processo de inserção desta característica, desse transgene, havia também a presença de um gene que confere tolerância a antibióticos. Pero o processo em lo que Joalido não menciona mais essa informação, e talvez este transgênio não esteja presente em la formação da soja. De toda maneira, o que está presente, isto sim, é o gene que confere tolerância ao glufosinato de amônia, como já ha hablado também Miguel Ángel. E, bueno, esta soja que promete tolerância à sequia, à salinidade e tolerância ao glufosinato de amônia, foi aprovado em 2015 na Argentina, 2019 em Brasil e 2019 em los Estados Unidos. E isto é citado como argumentos para a aprovação na Bolívia. Queria chamar a atenção aqui que esta aprovação de soja em Brasil não é exatamente a mesma soja, porque na brasileira há um outro transgene, o CP4-PSPS, que confere tolerância também ao glifosato. Então, se utiliza a informação, ao mínimo, que não é suficientemente equivalente, porque não se trata da mesma combinação genética, para sustentar o pedido de aprovação em Bolívia. A presença, como ha hablado Miguel Ángel, dessas grandes áreas com transgênicos que são tolerantes a glifosato, a glufosinato de amônio, a 2,4-D, vem fazendo com que surjam populações de plantas que são tolerantes a estes herbicidas. Del mismo caso, com insetos que não se mueren com as proteínas tóxicas. Esta é a curva do surgimento de populações de insetos que não se mueren com as proteínas, as toxinas CRI, presentes nas lavouras transgênicas. Esta é a nomenclatura de identificação anual de plantas que não se mueren com o glifosato. Se fôramos traçar acá um gráfico linear, ele também teria a mesma configuração. E há também o hecho de que o surgimento destas espécies que não se morrem com os tratamentos associados às plantas transgênicas segue esta confirmação dos países que são os que mais utilizam a tecnologia. Então, há, e se percebe claramente, um uso crescente de agrotóxicos por hectare ao avanço do tempo com os cultivos transgênicos. Este uso crescente de agrotóxicos por hectare é inequívoco. E também é inequívoco que o impacto ambiental é crescente. Esse quociente de impacto ambiental ha sido desenhado como sendo uma ponderação dos diversos tipos de agrotóxicos que se utilizam, cada um deles ponderado por sua quantidade de utilização e por sua periculosidade, descontando o uso de inseticidas em plantas que poderiam, durante o início da introdução do transgênico, tender um decréscimo da necessidade de agrotóxicos. Pois bem,
el crecimiento inequívoco del uso de agrotóxicos por hectárea es similar al crecimiento inequívoco de los impactos ambientales de los transgénicos sobre la naturaleza. Pero tal vez más grave que esto es la variancia de estos resultados. Obsérvese que en los años recientes es más grande el intervalo entre el máximo y el mínimo, la variancia de los resultados, en cuanto en el inicio era menor. Esta ampliación de la variancia de los resultados implica en la expansión de la posibilidad de riesgo. Lo que se pierde en media es muy poco en relación a lo que se pierde en los momentos de más gran problema con infestación de insectos o con surgimiento de poblaciones que no se mueren. Esto significa especialmente para los pequeños agricultores algo de brutal importancia, porque a los pequeños una safra perdida puede significar el derrumbe de la posibilidad de trabajo en el mercado. Es por eso porque con el tiempo se agregan nuevas informaciones, los estudios in vitro que son utilizados para sustentar la evaluación de las decisiones de liberación transgénicos, y mismo los estudios a campo, como esos que se intenta hacer en la Bolivia, y mismo la bibliografía especializada, que como se ha visto, conlleva conflictos de interés, todas esas informaciones no reproducen la realidad, porque la realidad cuando a campo se da como una función del tiempo y una función de la escala de los estreses. Entonces, como no se hace normalmente estudios de impacto ambiental previo, se debe hacer un monitoramiento post-liberación comercial. Este monitoramiento informaría la importancia y la posibilidad de se encontrar aquellas informaciones que no eran disponibles en el inicio de los presupuestos y en el inicio de los estudios de campo. Pero existen mecanismos que impiden el monitoreo de funcionar. Veamos lo que se ha pasado en Brasil. La Syngenta ha evaluado y aprobado en Brasil el maíz BT11 que producía una toxina inseticida Crium AB y que tenía el transgene PAT que confiere tolerancia a glufosinato y amonia. Aprobado en 2007, este transgene debería ser evaluado a campo en monitoreo por 5 años. El plan de monitoreamiento fue aprobado en 2009. Pero en 2010, en 2009, 2 años después de la aprobación del BT11, la Syngenta obtuvo la aprobación de la combinación BT11-GA21, que agregaba a las dos transgenes anteriores un otro que confiere tolerancia al glifosato. Obteniendo esta aprobación, la Syngenta obtuvo el cancelamiento del plan de monitoreo del BT11. Y en el otro año, en 2010, la Syngenta ha obtenido la aprobación de la combinación BT11-GA21-1062, que incorporaba a los transgenes anteriores un otro transgene que produce una otra proteína inseticida y con esto ha cancelado el monitoreo del producto anterior. Y así sucesivamente, de tal manera que no se acumulan en el tiempo las informaciones fundamentales para que se tenga la conciencia crítica acerca de los problemas que están ocurriendo sin duda. Y hay entonces una construcción de una narrativa que obscurece la conciencia colectiva. Los interesados en la venta de los agrotóxicos y transgénicos tratan de descalificar los estudios que apuntan a estos problemas, de diseminar imágenes positivas, de ganar tiempo y de ocultar situaciones como estas denunciadas pelo profesor André Carrasco en Argentina, o mesmo la evidencia de que los seres en formación son los más perjudicados y que con los humanos, con ciclos de vida más longos como los nuestros, 20 años de consumo de transgénico no es tiempo suficiente para que tengamos idea de lo que se está pasando con los consumidores. Mismo con la advertencia de Miguel que la gran parte de estos productos es destinado a pensos de nutrición animal, y por tanto llega a nosotros indirectamente. La configuración de censo común se verifica en esta imagen. Son estudiantes de agronomía en Brasil que traen la consigna: queremos menos amor, queremos más glifosato, por favor. Esos están con una conciencia deturpada porque vienen siendo inducidos a pensar cosas que no les caen bien. No es un caso único.
el Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, llama la atención que el monocultivo más peligroso es el de las mentes. Y que, lo que dice respecto a los agrotóxicos y los transgénicos, estamos diante de un totalitarismo que quiere silenciar a todos los medios de información y de oposición y que se contrarresta recreando la biodiversidad y expandiendo la riqueza de pensamiento, lo que significa buscar nuevas formas de lectura de la realidad en la línea de la ciencia ciudadana. Llegamos así al COVID. La destrucción del medio ambiente hace con que organismos que ahí habitan y que conviven con sus molestias y que están en equilibrio en este espacio, sean obligados a transmigrarse para otros espacios. En eso nos tenemos el mal de la vaca loca, el ebola, la gripe aviaria, la gripe suína y ahora el COVID-19. Se puede demostrar también que estos animales alimentados, criados en cativerio y alimentados con pensos tratados con muchos antibióticos con genes de tolerancia a antibióticos son presas fáciles para el primer paso de la expansión de estas molestias de los animales de las áreas selvagens donde predomina la biodiversidad para nuestro medio. En Brasil, esto se da muy fácilmente por estímulo del propio presidente de la República, que insiste desde el inicio que esta es una gripecita. Pueden mirar más tarde, que esta es una gripezita, que el número de muertos no importa porque él no es covero, y que si crece el número de muertos, él no tiene a ver con eso porque no hace milagres. Esta información es de la semana pasada, 5.000 muertos en Brasil. Esta otra es de ayer, 8.000 muertos, cerca de 600 personas murieron en un día. Y nosotros en Brasil hacemos... Leonardo, sí, y se fue el tiempo. Leonardo. Muito bem. Era isso. Muitas graças. Encerramos aqui. Me quedo à disposição para debates. Muitas graças, Leonardo. Mil desculpas por interrompir, pero si no, los otros compañeros se van a quedar con menos tiempo. Está correcto. Bueno, ahora queremos invitar a Damián Berceñasi, médico de la UNR, director de la INSA de Argentina, para que nos comente sobre los impactos en la salud de los transgénicos. ¿Damián? Mientras se conecta Damián, a todos los participantes, por favor, hola. En el chat, estamos atentos a sus preguntas. Damián. Hola, ¿se escucha ahí? Se escucha perfectamente. Muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias a los compañeros que han organizado esta actividad y a todos los que están conectados en este momento. Para nosotros es importante y un poco la propuesta de hoy era charlar sobre la salud y los impactos de los transgénicos en la salud de los seres humanos y sobre todo en la salud socioambiental. Y entonces, creo que el primer paso clave para poder comprender desde dónde nosotros vamos a hablar tiene que ver con identificar cómo entendemos la salud, ¿no? Como ese equilibrio dinámico del que habla la OMS, que en realidad es muy alejado de la realidad, sino como un proceso, una construcción colectiva, continua, que tiene como principal elemento el poder alimentar. Si no somos capaces de alimentarnos saludablemente, no vamos a poder tener una vida saludable. Y entonces para eso necesitamos tener una buena agricultura que cuide nuestro territorio, que garantice una naturaleza saludable, y que entonces lo que llegue a nuestros platos sea realmente alimento y no comida contaminada. Desde este lugar, desde donde nosotros queremos plantear esta noche algunas reflexiones, y no podemos empezar de otra manera que no sea en el contexto del COVID-19. Entonces, ante la aparición del COVID-19, un elemento que es clave tiene que ver con, bueno, ¿qué es lo que hace que el COVID-19 sea tan preocupante para la humanidad? Estudios que han sido publicados en las últimas dos semanas han establecido con claridad, hechos por ejemplo en Nueva York, en Estados Unidos, que las diferencias socioeconómicas en la sociedad de las personas,
han sido determinantes en lo que tiene que ver con las tasas de morbo y mortalidad. Específicamente se hablaba en un estudio en Nueva York que las poblaciones latinas, negras y nativas tienen peores condiciones socioeconómicas, tienen peores condiciones de vida y son quienes han tenido mayor impacto negativo entre ellas a partir del COVID-19. Esto significa que nosotros tenemos que empezar a pensar necesariamente que la relación que tenemos, la forma en la que organizamos nuestras sociedades, va a impactar en nuestra vida y en nuestra salud, va a impactar en cómo desarrollamos nuestro sistema inmunológico. Y entonces, para poder fortalecer el sistema inmunológico, además de poder respirar aires que no estén contaminados, además de poder tener algunas condiciones de vida básicas resueltas, lo fundamental es garantizar una buena alimentación. Y una buena alimentación necesariamente va a venir de la mano de la mejora de nuestra calidad de vida. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque cuando se nos dice que el mundo necesita de transgénicos para poder garantizar alimentar al planeta, se nos está mintiendo. Pero se echa mano a una imagen que todos tenemos y compartimos, y es que sin estar bien alimentados no vamos a poder estar saludables. Ahora, el mundo que supuestamente necesita más de transgénicos para poder garantizar más alimentos es este mundo que ha perdido la capacidad de vincularse con el territorio de manera saludable, que ha artificializado a la naturaleza y a la vida, y que nos ha hecho creer que la vida es eso que debe transcurrir en el medio de estructuras de cemento donde no sabemos en realidad qué momento del ciclo del planeta estamos transitando, y donde para poder movernos de una estructura de cemento a otra estructura de cemento tenemos que estar adentro de otras estructuras que nos aíslan cada vez más de los territorios. Y en ese aislamiento al mismo tiempo vamos acrecentando los niveles de contaminación. Desde este lugar es entendible que para poder dar de comer a una población que vive de esta manera, necesitemos estos modos de producción, que no son los modos de producción tradicionales que permitieron el desarrollo de la humanidad. Estos son modos de producción de comida muy similares a los modos de producción de autopartes o de cualquier otro mecanismo fordiano, autosuficiente. Nosotros necesitamos poner en discusión qué se nos está imponiendo con los modos de producción de comida o de elementos que llegan a nuestros platos como si fuesen comidas, y cuáles son las herramientas que tenemos nosotros para poder identificar si lo que ponemos en nuestros platos es alimento o no. Porque lo que tampoco se nos dice con el discurso de que sin transgénicos no podemos resolver el hambre del mundo, lo cual es una falacia, es que el modelo de producción que lleva a esa necesidad aparente es un modelo altamente generador de contaminación, es un modelo altamente generador de desigualdades e inequidades y fundamentalmente también de basura. Basura que termina dañándonos. Entonces, en esos contextos, nosotros nos tenemos que preguntar qué está haciendo la ciencia. Porque, como dice John Seaman, la ciencia hoy está, en su gran mayoría, atrapada o cegada en esto que él llama la ceguera académica, ¿no? Este pensamiento tecnocrático y pragmático que en realidad sirve a los intereses estratégicos de las grandes empresas de cobre. Porque no podemos negar que si hoy tenemos desarrollos biotecnológicos de transgénicos dependientes de venenos, en realidad es a partir de la posibilidad que se le dio dentro de nuestras sociedades a esa ciencia de no ser discutida y de no tener que dar cuentas de cuál es el impacto de sus acciones. Como dice el ETC Group, hoy se ha concentrado de tal manera el conocimiento, la generación de conocimiento, y se ha orientado de tal forma que lo que tiene como objetivo en realidad es controlar la naturaleza para garantizar el disciplinamiento social. Y en ese sentido, se ha trabajado durante mucho tiempo para lograr ese objetivo, entre otras cosas garantizando convenios, los famosos convenios público-privados, que terminan haciendo que uno salude cuando una producción, un organismo científico de nuestros países patenta un evento transgénico o patenta son eventos transgénicos asociados a resistencias de venenos, como si fuese un logro del país, cuando en realidad termina siendo simplemente este servicio de algunas empresas para sus propios beneficios. Jaime Breyer habla de una agroindustria de la muerte,
una agroindustria de la muerte que se nos ha instalado a escala global, que ha roto, ha fracturado, ha destruido la relación urbano-rural, que se sostiene sobre la lógica del desperdicio y el monopolio y también el monocultivo, que solamente responde a las necesidades de las corporaciones violando la soberanía de los pueblos, que no solamente es excluyente y destruye la solidaridad y la cultura, sino que además desentrama las sociedades que históricamente se construyeron alrededor del compartir, entre otras cosas, y fundamentalmente la posibilidad de producir su alimento. Y finalmente, es un programa, un modelo que no solamente es inseguro, no es bioseguro, es un modelo que se sostiene sobre un paquete tecnológico de transgenias y químicos que son venenosos y que en realidad alteran las relaciones del metabolismo social con la naturaleza, generando peligros para la salud de las generaciones actuales y futuras, destruyendo las diversidades. Y entonces vamos a entrar rápidamente en qué es lo que hoy sí sabemos de la seguridad de los OGM. Porque como bien dijo Leonardo, hay muchas cosas que no se saben, pero hay muchas cosas que sí se saben. Y por ejemplo, se sabe que la mayoría de los trabajos que controlaron si los transgénicos generaban o no impacto en la salud fueron publicados 10 años después de que se autorizasen estos transgénicos para el consumo y la producción masiva, lo cual es altamente preocupante. Sí se sabe que hay nada más que 3 eventos transgénicos que han sido probados por más de 90 días y en más de una generación. Y esas 3 pruebas de esos 3 eventos no fueron realizados por las empresas o las industrias que pretendían patentarlos, sino por estudios independientes. Se sabe que las modificaciones genéticas pueden modificar transformaciones o provocar modificaciones globales en los perfiles de la genética, no solo del evento que se ha patentado, sino también de toda la cadena biológica que se va vinculando a ese evento una vez que se libera. ¿Qué sabemos de los transgénicos en la comida? Sabemos que afectan nuestra función renal, nuestra función hepática, que afectan nuestros órganos, afectan los metabolismos. Si Néstor pudiese apagar el micrófono sería muy bueno. Afecta nuestros metabolismos y afecta la capacidad de que nuestra sangre pueda realmente nutrirnos cuando circula por nuestro organismo. Altera histológicamente nuestros tejidos y por lo tanto aumentan, por ejemplo, los procesos de inflamación a nivel del aparato digestivo, generando alteraciones en los metabolismos y en la capacidad de incorporar nutrientes cuando comemos. Genera una alteración en nuestro sistema endocrino, altera nuestras hormonas, es decir, alteran los elementos claves para poder garantizar el funcionamiento saludable de nuestro organismo, y además, los venenos que se usan, porque son transgénicos, como bien decía Renato, resistentes a venenos, generalmente persisten. Hay ya estudios que han demostrado que persisten en los granos que después llegan a nuestros platos como si fuese una comida absolutamente saludable. Estos son elementos claves para poder pensar por qué no podemos seguir hablando de una equivalencia sustancial, como se le llama, entre transgénicos y no transgénicos. Este es un trabajo que evaluó la característica química del maíz transgénico y el maíz no transgénico, y evaluaron, entre otras cosas, por ejemplo, si había o no glifosato. El maíz no transgénico no tenía glifosato porque al no ser resistente nunca se utilizó glifosato en su producción, mientras que el maíz transgénico tenía glifosato. No es que en la semilla viniese puesto el glifosato, sino que la semilla absorbía ese veneno a partir del modelo de producción. El formaldehído, una sustancia altamente cancerígena, aparecía en el maíz transgénico y no en el maíz no transgénico. Fíjense la diferencia de calcio entre el maíz transgénico y el no transgénico. Cómo el proceso de la transgénesis asociada al uso de agrotóxicos, genera una pérdida de elementos claves para la nutrición de los seres humanos. Y entonces, como dicen Aris y Leblanc, nosotros no solamente convertimos los alimentos en mercancía, que sirve para los negocios y destruyen la diversidad, sino que además esos alimentos ya no son alimentos. Esa comida transgénica ya no solamente no es alimento, sino que genera una alteración en nuestros propios organismos y no son similares a las especies silvestres. Ahora voy a entrar rápidamente en lo que es el HB4, de lo que ya habló Leonardo muy bien y en mucha profundidad, y yo simplemente voy a hacer una referencia al impacto que esto puede tener en la salud. Y digo puede tener en la salud en virtud de que quienes han patentado esta tecnología de maíces y trigos resistentes a la sequía
perdón, soja, trigo resistentes a la sequía, no han realizado, como dijimos antes, y es evidente, estudios a largo plazo a partir de la ingesta de estos transgénicos. Lo que sí se sabe es que, por ejemplo, estos elementos tienen, entre otras cosas, un gen que es el gen BLA, que lo hace resistente a los antibióticos, como la penicilina y la ampicilina. Y ese gen aparece luego no solamente en la semilla inicial, sino que aparece en procesados. Se sabe que las proteínas transgénicas PAT y HA-HB4 no fueron estudiadas por investigadores independientes en su impacto en seres humanos. Se sabe que no desaparece con la cocción, o sea, es termoestable, por lo cual, aunque cocinemos el trigo, o aunque cocinemos la soja, o lo que venga con este gen, vamos a seguir incorporándolo en nuestro organismo cuando lo usemos como comida. Los estudios de proteínas, aminoácidos, lípidos, ácidos grasos, ceniza, todos estudios que se hicieron y que se presentaron como estudios para demostrar de que estaba todo bien y que era lo mismo esta tecnología HB4 tenerla que no tenerla, demostraron que hay diferencias significativas en algunos de estos analitos respecto del trigo transgénico y no transgénico. Esta es, para que vean ustedes, la página donde se difunde y se promociona este trigo HB4, y se dice, fíjense ustedes, tolerante a la sequía y al herbicida Prominence, pero cuando se habla en los medios no se dice, no se menciona al herbicida Prominence, y solamente se nos presenta como el trigo resistente a la sequía, lo cual podría o no ser muy bueno, algunos lo creen que sí, pero no nos dicen que es el Prominence. Y fíjense, la empresa que patentó este trigo resistente a la sequía incorporó el gen a las semillas de soja y de trigo para que adquieran tolerancia a la sequía, supuestamente sin modificar la estructura, solamente el funcionamiento. Sin embargo, este gen, este HB4, es una tecnología que lo que genera es una resistencia al glufosinato de amonio. Esta es, porque el Prominence es un glufosinato de amonio, esta es la hoja de información de la empresa que produce el Prominence, al cual es resistente el HB4. ¿Qué es el glufosinato de amonio? Fíjense la diferencia entre lo que dicen los productores y vendedores de Prominence respecto de que el glufosinato de amonio, si afecta a los ojos, es moderado e irritante, y si se ingiere normalmente no ofrece peligro. En Argentina esta es la hoja toxicológica. Y miren lo que dice Bayer para su producto glufosinato de amonio en Colombia y Ecuador, donde dice que en los ojos es gravemente irritante para los ojos y que la ingestión es muy nocivo por ingestión. O hay un problema, una diferencia genética entre colombianos ecuatorianos y argentinos, con lo cual los argentinos nos hacen menos daño el mismo producto, o alguien nos está mintiendo, y no creo que le estén mintiendo a los ecuatorianos y a los colombianos los de Bayer, aunque son bastante mentirosos. Fíjense lo que dice el Manual de Plaguicidas de Centroamérica, elaborado por la Universidad Nacional de Costa Rica, una universidad pública, respecto del glufosinato de amonio. En cuanto a la capacidad de disrupción endocrina, es categoría 2. ¿Qué significa? Que ya hay pruebas de que tiene capacidad de disrupción endocrina. Pero además, fíjense lo que dice, que es nocivo por inhalación, la ingestión y el contacto con la piel. Es nocivo con riesgos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación a la ingestión y puede perjudicar la fertilidad. Tiene posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto. Con lo cual, esta tecnología HB4 de resistencia a la sequía y de tolerancia a la sequía y resistencia al glufosinato de amonio, lejos de ser inocuo para la salud, por el solamente hecho de estar permitiendo el incremento en el uso de este veneno, nos va a poner en riesgo la salud de todos nosotros y de las generaciones futuras. El glufosinato de amonio, lo que sí se sabe es que inhibe la glutamina sintetasa, que es una hormona que está presente, una sustancia que está presente en los seres humanos, y que, al estar inhibida, genera la acumulación de amoníaco en el cerebro y, por lo tanto, neurotoxicidad. Y al mismo tiempo desencadena la apoptosis. La apoptosis es la muerte celular programada, acelera la muerte de nuestras células. Esta información está disponible, no es información secreta. Finalmente, un cuadro del año 1996, fíjense desde cuándo ya se sabe que los distintos tipos de herbicidas, plaguicidas, fungicidas que se utilizan actualmente todavía para el modelo de producción y para muchos de los cuales se están generando transgénesis para ser más resistente a las plantas y de esa forma aumentar el consumo de estos venenos, generan daño en la salud y es innegable, la misma OMS lo ha reconocido.
¿cómo no va a pasar así si nuestra estructura genética como seres humanos es compartida entre un 40 y un 85% con distintas especies que son generalmente las víctimas de este tipo de veneno? Nosotros entendemos, como decimos en el texto de Sintiendo y Viviendo la Salud de la Madre Tierra, que la pérdida de la diversidad biológica y cultural disminuyó las fuentes y las propiedades y los nutrientes de nuestros alimentos a partir de la instalación de los modelos de producción extractivista, que han homogeneizado los modos de alimentación y han intoxicado nuestra comida con químicos y antibióticos. Y esto se los quiero comentar rápidamente, porque decíamos al principio que nos dijeron que los transgénicos son para darle de comer al mundo y evitar el hambre. Fíjense lo que dijo un ex ministro de Ciencia de la Argentina hace nada más que 2 años. Dijo que era necesario generar bases agroecológicos aislados en nuestro país, en Argentina, para una agricultura orgánica. Y fíjense por qué lo decía. Porque él decía que hay el aislamiento de las zonas de producción orgánica es necesario para evitar la contaminación con productos agroquímicos o polen de híbridos transgénicos. Cuando nos decían que en realidad no había problemas con la seguridad, nos dicen que para garantizar la exportación de productos agroecológicos que se venden muy bien en el mercado internacional, hay que aislar los espacios de producción de estos porque el polen transgénico y los agroquímicos pueden dañarlos. Pero además, fíjense lo que dice, y esto me parece criminal. Dice que, por un lado, hay una agricultura industrial que será vital para alimentar a 2.000 millones de personas que simplemente quieren comer. Pero esa agricultura demanda cada vez menos mano de obra, con lo cual rompe con el mito de que esto es para darnos trabajo a todos. Y finalmente dice que hay un fenómeno, afortunadamente, que podemos denominar lujo responsable o consumo sustentable, que garantiza un mercado para la comida orgánica o agroecológica para la venta y la exportación. Queda claro, nos están diciendo a nosotros los pobres del mundo, la comida basura, contaminada, llena de OGMs, y para los que puedan pagarlo, ahí sí, el alimento de verdad agroecológico y orgánico. Entonces, estimados compañeras y compañeros, yo quería recuperar a Jaime Bray cuando nos plantea la necesidad de desarrollar y fomentar una agricultura de la vida, una agricultura a escala local, que recupere el vínculo entre lo urbano y lo rural, que garantice su producción a partir de la diversidad, que se sostenga en la lógica de la soberanía alimentaria, de la solidaridad, y que garantice la seguridad biológica, la seguridad genética, a partir de la base agroecológica. Ese es para nosotros el desafío. Sin diversidad no es posible la vida, sin territorios saludables no es posible tener alimentos, y sin alimentos, porque si tiene veneno no es alimento, no es posible que los seres humanos tengamos salud. Por la salud de nuestra generación actual, y sobre todo por la salud de las próximas generaciones, nos urge, entendemos nosotros, poner en discusión a esa ciencia mercenaria para poder recuperar el saber de los pueblos en la defensa de la soberanía alimentaria. Muchísimas gracias por este tiempo y por la paciencia. Muchas gracias, Damián, especialmente por ser exacto en el tiempo. Ahora pasamos a invitar a Fernando Cavaleiro, abogado argentino que logró importantes sentencias en casos sobre impactos de fumigaciones con agrotóxicos, para que nos comente sobre la ciencia como parte del negocio transgénico. Y a medida que se va conectando, quisiera, por favor, a todos los participantes reiterar que las preguntas las podamos realizar por el chat, para que podamos después pasar estas preguntas a los expositores y en una última ronda responder estas. Entonces, no sé si ya estás conectado. Fernando. Ya está la presentación. Te escuchamos, Fernando. Hola, Oscar, ¿me escuchan ahí? Sí, ahora sí te escuchamos. Dale. Ah, buenísimo. No, entonces no anda el micrófono. Bueno, agradezco enormemente a tanto a Chalip como a Probioma y a la campaña Plataforma de Bolivia, Libre Transgénicos, por esta participación. No sé si están viendo bien el PowerPoint. ¿Se ve bien? Sí. Sí, ahí lo pongo. A ver. ¿Ahí se puede ver?
Bueno, yo lo que les voy a comentar es sobre el modelo transgénico argentino, en cuanto a la cuestión estrictamente jurídica. Al principio, bueno, había diseñado la presentación en base al caso que hemos trabajado en la Argentina con el caso de la soja intacta de Monsanto, que hoy se encuentra a la espera de una sentencia de la Corte Suprema de la Argentina. Hace días atrás tuvimos acceso al expediente administrativo de la soja argentina, el CONICET argentino, la HB4, que se pretende aprobar ahora en Bolivia, con lo cual motivó que hiciéramos un cambio en la presentación para justamente mostrar cómo esta soja HB4 presenta los mismos vicios que la soja intacta de Monsanto, dado que ambos productos surgen, ¿no?, de un mismo proceso de análisis de riesgos y obviamente presentan los mismos vicios y deficiencias que hemos denunciado en su momento en el caso de la soja intacta. Lo que ustedes están viendo en esta diapositiva era el delineamiento de la presentación original, pero vamos a tomar nada más que de estos puntos, nada más que tres, que son los más importantes para analizar tanto lo que es la soja intacta de Monsanto y lo que es la HB4. El primer punto tiene que ver con lo que señalamos en la demanda judicial de Monsanto, que tiene que ver con las deficiencias significativas en los análisis de riesgos, tanto lo que tiene que ver con la seguridad ambiental y la inocuidad alimentaria de los transgénicos, ver cómo cómo se da el caso de puertas giratorias de consultores y asesores de las grandes empresas que están de los dos lados del mostrador, que aparecen tanto en puestos claves en los órganos del Estado. En algunos casos hablamos de tranquera abierta porque estamos frente a funcionarios que hace más de 15 años que están en puestos claves y en verdad son operadores y gestores del agronegocio. Hoy nos acabamos de enterar que uno de ellos acaba de ser despedido. Y también el rol que tiene la ciencia en todo esto, dado que el conocimiento científico es el que da la información para habilitar el uso de estos transgénicos. Y ahí ponemos justamente en debate ese conocimiento científico y vamos a ver que tanto en la soja intacta como en la HB4, las empresas, y lo que tiene que ver con Monsanto y Bayer, con la soja intacta, y el CONICET argentino, con su alianza con Bioceres, cómo manipulan la información científica, y también cómo el sistema normativo juega permitiendo esa manipulación para que luego los transgénicos sean efectivamente aprobados. De lo jurídico eso es muy importante para nuestro análisis como operadores jurídicos, por el hecho de que esa información científica viene a ser la causa o la que motiva luego la resolución que habilita el transgénico. Y por lo tanto, si la información científica está manipulada, da información falsa, el resultado, que es el acto jurídico, el acto administrativo, está impregnado de irregularidad y hablamos de una ilegalidad porque es lo que eso implica, como bien lo señalaron Damián, Miguel, Leonardo, implican un daño tanto a la salud como a la biodiversidad. Lo que quiero analizar ahora, para proponerles a ustedes, siguiendo la diapositiva anterior, tiene que ver con cómo se evalúan los riesgos en la Argentina, en las dos cuestiones más importantes que tienen que ver la inocuidad alimentaria y el impacto ambiental de los transgénicos. Vamos a tomar como referencia inicial la soja intacta de Monsanto, que es el caso judicial que llevamos a la justicia,
y que tuvimos acceso al expediente administrativo. En el caso del análisis y de lo que tiene que ver con la inocuidad alimentaria, ese análisis lo realiza en Argentina el SENASA, que tiene dentro de su estructura un comité tripartito, que es el que efectivamente realiza la evaluación de inocuidad alimentaria. A nosotros lo que nos interesa sobre este análisis son, son digamos, los efectos crónicos y los efectos cancerígenos que pueden tener los transgénicos. Nosotros vamos a ver que en el caso de la soja intacta, al momento de su evaluación, allá por el año 2010, el encargado de ese comité en el SENASA era un tal Moisés Burachik, que de alguna manera bueno, tiene un vínculo muy fuerte con el tema de la soja HB4, porque fue digamos, el que impulsó Bioceres, que es la empresa que tiene conjuntamente con el CONICET la titularidad de la soja HB4. A su vez, Moisés Burachik era miembro, y creo que lo sigue siendo, pero en su momento lo era, en el momento de la soja intacta, miembro honorario de ILSI, que es un organismo privado que se presenta como un ente benefactor y que propone fomentar la investigación científica. Lo que vamos a ver que ILSI tiene como miembros financistas, a Coca-Cola, Unilever, y lo que a nosotros nos interesa, Monsanto, Bayer y Dow Chemical, que son las tres empresas que tienen la titularidad de los eventos transgénicos de la soja intacta. Ahí van a ver ustedes que hay como una especie de círculo vicioso, porque ILSI en el 2010 promocionó un encuentro en Uruguay entre varios integrantes de ILSI con los distintos representantes de las de los órganos de contralor de cada país de Sudamérica, principalmente de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, y se construyó un manual de análisis de riesgos de transgénicos para ser aplicados por los órganos de contralor, y bueno, efectivamente eso sucedió con la soja transgénica. Ya ustedes ven un círculo vicioso, ¿no?, de cómo Monsanto, Bayer, a través de ese manual y con la operatividad de Moisés Burachik, lograron la aprobación de la soja transgénica con la utilización de la información que ellos proponen, ¿no? Ese manual, por ejemplo, consagra como un criterio científico el principio de equivalencia sustancial y el principio de coexistencia. Ahora no, digamos, son dos principios que por ahí en su momento creo que Damián dio una explicación sobre que esta equivalencia no es tal. Después lo que la otra evaluación también importante es los impactos que pueden provocar los transgénicos en el ambiente. En este caso, esa evaluación la realiza la CONAVIA, que es un organismo consultor que asesora directamente a la Dirección de Biotecnología. La CONAVIA está compuesta por 47 miembros para analizar los órganos vegetales modificados genéticamente, pero vamos a ver que en la soja intacta de Monsanto solamente 11 miembros suscribieron el documento de decisión para aprobar la soja transgénica. Con lo cual vemos que ahí hay una mayoría que no cierra, ¿no?, los números. Lo que nos va a interesar a nosotros, en el caso de la CONAVIA, es un caso de puertas giratorias, para nosotros relevante, que tiene que ver con el representante en la CONAVIA por parte del CONICET, que se llama Marcelo Janowski. Marcelo Janowski fue miembro de la CONAVIA entre 2008 y 2013. Sin embargo, en el 2017, en otra causa que Monsanto inició ante la justicia para reclamar el derecho de patente por la secuencia genética que aparece inserta en esta soja intacta, fue contratado por Monsanto para ser presentado como perito de parte y pedirle al juez de que le dé los derechos de patente a Monsanto. Realmente que hay un límite ahí, porque obviamente que Marcelo Janowski tiene todo el derecho a ser perito de parte de Monsanto. Lo que queremos saber cuál fue su rol en el análisis de riesgo
de la soja transgénica al momento de que la CONAVIA tuvo que emitir su dictamen al respecto. El periodista Darío Arandi hizo una investigación muy seria sobre esta cuestión y él encontró muchos casos de conflictos de intereses y de puertas giratorias, como el caso de Marcelo Janowski, y hizo también una aseveración fuerte, que es hablar de lo que él denomina la corrupción transgénica, la cual avalamos. En el tema del impacto ambiental, nosotros vamos a marcar tres cuestiones que ustedes van a ver de cómo se diseña, tanto desde la norma como de los estudios, la información científica para ocultar los verdaderos impactos de los transgénicos. En el primer, bueno, vamos a pasar a la próxima. A ver. ¿Me están escuchando? Sí, Fernando. Ahí está. Perdón porque, a ver, anterior. Bueno, acá lo que vamos a ver, de la filmina anterior yo les he marcado el tema de lo que es la análisis de inocuidad alimentaria, que es la que realiza ese comité asesor. Y nos preguntábamos cómo había trabajado Moisés Burachí frente a esto, o sea, cuál fue su rol, si hizo, digamos, una evaluación correcta. Recién Damián muy bien señalaba el tema. A ver. Hola, ¿me escuchan? Sí, Fernando, te escuchamos. Porque acá tengo una convocatoria. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí. Ah, está bien, porque apareció una interrupción acá, por eso te digo. Lo que yo les decía recién, para continuar, que en el caso de las evaluaciones de riesgos crónicos y cancerígenos, las empresas tienen que presentar estudios, ensayos en ratones para demostrar la inocuidad alimentaria. En el caso de la soja intacta de Monsanto, la empresa presentó estudios hechos nada más que a 3 meses, a 90 días, y vamos a ver que esto no es un dato menor y que recién lo señalaba muy bien Damián, porque hay muy pocos trabajos que se han hecho contemplando el plazo total del ciclo de vida de los roedores para evaluar los efectos crónicos y los efectos cancerígenos, que son aquellos que se evidencian después de un tiempo prolongado de haber estado expuesto a una sustancia. Por lo tanto, para llegar a una proximidad de la realidad en cuanto a los efectos crónicos y de los cancerígenos, es necesario contemplar por lo menos la mitad del ciclo de los roedores y que esos ensayos sean en tal sentido. Fíjense en la parte de arriba, que ustedes van a ver, hay toda una enumeración, que es del 1 al 24, que es la cantidad de meses que duró el trabajo que hizo Seralini, en el caso, en su momento con el maíz transgénico, que coincide con el ciclo de vida de los roedores, y cómo a partir del cuarto mes se comienzan a evidenciar efectos negativos, efectos cancerígenos, como tumores en los machos, y que abajo, ustedes van a ver, de 1 al 3, que es el plazo de duración del trabajo que hizo Monsanto, donde se oculta toda la verdadera información científica sobre los impactos de los transgénicos. A su vez, violándose protocolos de la OCDE, que han reconocido de que tanto los estudios de carcinogenicidad como de toxicidad crónica no pueden ser inferiores a 1 año. Esta es la prueba judicial que tenemos en la soja intacta. Monsanto logró la autorización de la soja intacta con la evaluación que hizo Moisés Burachí, porque esto que ustedes ven acá, estos 2 estudios sobre inocuidad alimentaria de la soja transgénica, de la misma manera que ustedes lo están viendo, lo vio Moisés Burachí. Y Moisés Burachí miró para otro lado. Dio por sentado de que esto era seguro. Y claramente lo que vemos, lo que nos muestra Seralini, es que hay mucha información científica relevante que surge justamente a partir de los 90 días y que acá aparece oculta. Y la CONAVIA y la Dirección de Biotecnología
Tecnología y el Ministerio de Agricultura le dieron validez y la aprobaron la soja intacta. El otro punto también que ponemos en crisis, y acá ya no es una manipulación por parte de las corporaciones, sino de cómo se diseñan las normas para justamente beneficiar a las corporaciones. Hasta el 2003, las resoluciones administrativas en cuanto a la aprobación de los transgénicos y en la evaluación de riesgos sobre los impactos ambientales, establecía que esa evaluación en el ambiente debería hacerse efectivamente en el ambiente. Pero cambiaron la palabrita ambiente por agroecosistema y claramente estamos hablando de dos cuestiones distintas. O sea, hay una reducción de la matriz de análisis. No es lo mismo evaluar la interacción ecológica del agroecosistema, que es la parcela donde vos, la persona, interviene para producir alimentos, en este caso para cultivar soja transgénica, como si fuera un compartimento estanco, y otra cosa es evaluar el impacto que genera ese agroecosistema con respecto al ambiente circundante. Claramente ahí la norma lo que hace es beneficiar a las corporaciones y la información sobre los verdaderos impactos de los transgénicos en el ambiente no aparecen, están ocultos. El otro punto también importante en este derrotero de deficiencias que tiene nuestro sistema de aprobación de transgénicos en la Argentina está el tema de que, en el caso de la soja intacta, la evaluación de riesgo se hizo nada más que en ese círculo amarillo que ustedes ven, que es la región de ensayo de la soja intacta, que después termina siendo liberada en todo el territorio argentino. Y ustedes van a ver que hay varios círculos de varios colores, donde ahí son distintos biomas o subbiomas, ¿no? Regiones geográficas, donde la soja intacta no tiene la evaluación de la interacción ecológica, con lo cual muestra un serio déficit, no solamente violándose la Ley General de Ambiente, que obliga a que un producto que va a ser liberado tiene que tener su evaluación de impacto ambiental del lugar in situ donde va a ser, digamos, liberado, sino también el protocolo de Cartagena, que si bien en Argentina no está ratificado, ¿no?, consolida este criterio de análisis de riesgo de los transgénicos, que en el caso de la soja transgénica de Monsanto no cumple. El otro punto de déficit que tiene nuestro sistema es que no se exige la evaluación de los riesgos del caso por caso. Implica de que el transgénico tiene que ser evaluado con sus dos eventos transgénicos, como es el caso de la soja intacta de Monsanto. Ustedes van a ver al costado, a su derecha, que tanto en el análisis de inocuidad alimentaria como en el análisis del impacto ambiental, Monsanto presentó, ¿no?, estudios hechos con los dos eventos por separados, y no hay ningún trabajo o ensayo científico donde hayan estado integrados los dos eventos. ¿Con esto qué hace Monsanto y qué hace la norma? Al no haber norma, ¿qué es lo que sucede acá? No tenemos evaluado los efectos sinérgicos de la soja intacta. Y eso es un déficit de análisis de riesgo significativo. Después tenemos el tema de la contaminación genética. Monsanto asevera al 2010 que la soja es autógama. Uno es abogado y al principio, digamos, al leerlo, pensábamos que era así, pero bueno, después empezás a investigar y eso tiene una razón de ser para afirmar que es autógama. Lo que quiere mostrar es que es minimizar el riesgo de la polinización cruzada. Y está demostrado por la literatura de que esto no es así. Monsanto cita a un autor, a Cabines, en 1966, donde dice que esos riesgos son mínimos y que la hibridación, o sea, la contaminación cruzada entre variedades de soja, como en este caso sería una soja transgénica y no transgénica, es del 1%, como minimizando el riesgo, como diciendo que no va a haber ningún problema. También hay otros trabajos de Erickson de 1975 y 1984 que van en sintonía, que son los tres que cita Monsanto. Pero nosotros, investigando, vimos ahí nomás que Cabines tenía un trabajo posterior en el cual él encontró que esa hibridación por las abejas puede llegar al 7,7%.
y ya no es el 1% del cual habla en su expediente administrativo y que la CONAVIA repite plácidamente. Y siguiendo en la búsqueda de información, vamos a encontrar que Gordienko pudo verificar que la hibridación puede llegar del 29 al 34%. Y también hay muchos otros trabajos, pero de muchos años, que también van en esa sintonía. Y lo que nos dicen estas investigaciones es que la soja no es autógama, que puede ser alógama y que las abejas pueden ir a la soja. Y la prueba más contundente de que las abejas hacen la contaminación cruzada en la soja es justamente el polen de soja que está hoy por todas partes, ¿no? El otro punto que tenemos que también poner énfasis, perdón acá, quiero que me den el ok si se está escuchando, porque yo hablo y está todo bien. Se está escuchando, Fernando. Aprovecho para decirte que ya se ha cumplido tu tiempo, si puedes ir cerrando. Bueno, ya para ir cerrando, bueno, yo acá lo que les quiero mostrar es de cómo Monsanto recientemente, en el 2016, en un expediente judicial, donde pide que se le reconozca su derecho de patente por una secuencia genética que le da mayor capacidad de tolerancia de glifosato a las plantas, reconoce de que la primera generación de eventos transgénicos presentaron un error, un problema, que dice Monsanto lo viene a resolver. Ese problema es que se produjo un silenciamiento génico, es decir, un efecto inesperado por parte del genoma, en el cual Monsanto y las grandes corporaciones decían que esta tecnología era segura. Y esto es un reconocimiento judicial que hace Monsanto, dándole la razón a muchos científicos que pusieron el alerta porque la intervención del genoma ya es un problema en sí mismo. Y estamos hablando de autores importantes. Acá tenemos un documento que yo les recomiendo su lectura, de Ana María Primavesi con Andrés Carrasco, Vandana Shiva, Manuel Pignatti, que sacaron en abril de 2014 sobre los impactos de los transgénicos, y ellos justamente dan muestra de esta cuestión que Monsanto termina reconociendo en el 2016. Este documento se hizo en 2014 a instancia del movimiento de trabajadores sin tierra de Brasil. Y ya para finalizar, volviendo ya a la HB4, lo que quiero remarcar son dos cuestiones importantísimas que tienen que ver con lo que uno pudo encontrar en el expediente administrativo de la HB4. Y para nosotros también nos pone una encrucijada, porque la HB4 es producto de nuestra ciencia, de nuestro CONICET, no es de Monsanto. Sin embargo, este es CONICET del 2015, utiliza los mismos argumentos que Monsanto. Fíjense en cuanto a la contaminación cruzada, es decir, dice que vuelve a insistir, igual que Monsanto, que la soja es autógama, y cita inclusive el trabajo de Cabin de 1966, hablando de que, digamos, la contaminación cruzada por las abejas es muy probable, es muy poco probable. Es más, le echa la culpa, en todo caso, si sucede un caso de contaminación cruzada, a los propios agricultores por que se le caiga la semilla en forma accidental. Y con respecto al tema de la carcinogénesis, de los efectos cancerígenos de esta HB4, claramente en la redacción que realiza Bioceres y el CONICET, van a ver ustedes que claramente esos estudios no lo tienen. Dice, ninguna de estas propiedades, refiriéndose a la mutagénesis, carcinogénesis y la teratogénesis, está presente en los cultivos agrícolas usados en alimentación humana, de las que el OGM es un ejemplo. Esto, en la praxis judicial nos damos cuenta siempre, si lo leemos en clave, de que el estudio sobre carcinogénesis no lo tienen, porque si lo hubieran hecho con los plazos a 2 años y con los resultados óptimos, los estarían exhibiendo. Como no lo tienen, y tienen que cumplir con el requisito de informar qué pasa con la carcinogénesis, está este relato atado con alambre. Obviamente que hay que insistir para que esos estudios sean exhibidos,
con la sospecha que tenemos nosotros que efectivamente no lo tienen. Y ya para cerrar, como decía, esto a nosotros en Argentina también nos pone en una encrucijada, porque la HB4 reconoce en su origen y como mentor al actual ministro de Ciencia y Tecnología en Argentina, que es Roberto Salvareza. Y Roberto Salvareza representa un modelo de ciencia a la cual Andrés Carrasco criticaba. Y obviamente que ahora, con este nuevo proceso político, no, desde Argentina tenemos que empezar un debate sobre este aspecto. ¿Sí? O sea, ¿qué ciencia queremos en Argentina? Porque hoy esta HB4 está a punto de ser liberada en Bolivia. Y no es hija de Monsanto, es hija de un CONICET, ¿no? Que nosotros no queremos en la Argentina. Así que bueno, eso es un poco todo lo que tenía que decir. Muchas gracias, Fernando. Ahora, para todas las personas que han ingresado tal vez un poco tarde, comentarles nuevamente la lógica del webinario. Se han realizado ya las cuatro exposiciones, muy buenas exposiciones de diferentes expositores, tanto de Bolivia como de Argentina y Brasil. Y ahora vamos a tener un breve comentario de parte de Rosa Virginia de Bioma. Entonces, Rosa Virginia, te damos la palabra. Y después de estos comentarios, ya los expositores van a pasar a responder las preguntas de la audiencia. Rosa. Bueno. Ah, sí, perdón. A ver, para. Porque es mi primera vez y en verdad estoy tratando. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Rosa Virginia. Yo voy a hacer una síntesis muy breve de todo lo expuesto porque ha sido mucha información. Disculpa, Fernando, en la parte de arriba dice stop share. Hay una. Ahí, por favor. Ahora sí. Y ahora pongo el micrófono. Sí, a Rosa Virginia. Sí, y yo decía que voy a hacer una breve síntesis de lo expuesto porque han sido demasiada información valiosa que han traído los cuatro compañeros a esta conferencia o a este webinario. Y empezar por decir que Miguel Ángel Crespo de Probioma muestra cómo bajo el modelo industrial de producción de alimentos se han sembrado millones de hectáreas en el mundo para producir 4 o 5 cultivos, siendo la soya la que tiene mayor extensión, seguida del maíz, la canola y el algodón. Entre otros monocultivos que demandan millones de litros de agroquímicos y transgénicos contaminando suelo, agua, aire y que destruyen la biodiversidad. También presentó el problema de los transgénicos en Bolivia y el deterioro de la seguridad y soberanía alimentaria, los bosques y una mirada del modelo agroextractivista luego de varios años de su introducción, la insostenibilidad del mismo y las nuevas amenazas de la soya transgénica que viola las leyes y normas establecidas y que está direccionada a fortalecer al agronegocio. Leonardo profundizó en las particularidades de los transgénicos sobre los estudios y mitos, ¿no? Sobre la resistencia a insectos y tolerancias a sequía y otros estudios que se han hecho en esa dirección y hace una discusión sobre los cultivos transgénicos y su resistencia y tolerancia a herbicidas. También nos muestra la debilidad, ¿no es cierto?, que tienen todas estas argumentaciones que carecen de respaldo científico, pero que son respaldadas oficialmente por los diferentes gobiernos. Por su parte, Damián Bersignasi
nos hace una propuesta en sentido de decir que si queremos hablar de salud, tenemos que tomar en cuenta la salud ambiental, que se basa en la diversidad. La salud humana se basa en una dieta saludable y todo depende, toda esta situación depende de una alimentación sana, alimentación que no tenemos y que no contamos en estos momentos fruto de esta producción industrial de alimentos que ha contaminado la alimentación de todo el planeta, ¿no es cierto?, con estos transgénicos y con estos agrotóxicos. Él también muestra cómo este sistema de producción de alimentos, que está plagado de mentiras y tergiversaciones, ¿no es cierto?, causa tantos impactos en diferentes órganos, en la salud humana, y que toda esta situación va camino a destruir prácticamente a la salud del hombre, ¿no? También señala el peligro que existe en sentido de la generación del conocimiento que ha sido prácticamente monopolizado y cooptado por las corporaciones, ya que las universidades han sido cooptadas por estas corporaciones y que impiden que el público en general pueda tener acceso a una información eficaz, una información correcta de lo que sucede, ¿no es cierto?, tanto en la salud, en la alimentación y en los impactos que ocasiona este modelo de producción industrial. Tanto Leonardo como Damián y Miguel también señalan los impactos que han tenido, que tiene este modelo de producción, que están llevando a una infinidad de plagas que se generan en la sociedad y que actualmente se patentizan en el COVID, ¿no es cierto?, que es un flagelo tremendo que estamos experimentando todo el planeta. Entonces, no podemos dejar de relacionar toda la información que hemos recibido con esta situación que actualmente vive la sociedad. Fernando, que lleva adelante la difícil tarea de enfrentar a estos monstruos en la justicia argentina, muestra cómo está totalmente estructurada este aparato legal para favorecer el chanchullo, para favorecer los datos que no tienen consistencia, dado que sus propuestas y sus demandas se basan en dos ejes, que es tanto el tema ambiental, los impactos ambientales, como los impactos a la salud, como todo se tergiversa de manera de que no se visualice estos impactos y toda esta situación, como es facilitada a su vez por todo el aparato del Estado, ¿no? Entonces, decir que nosotros, después de estas exposiciones, tenemos muchísimos elementos de análisis y de juicio para comprender mejor lo que significa la introducción de la soya HB4 en el país, en Bolivia, y todo lo que está padeciendo la humanidad con esta disque alimentación, que no es alimentación, sino que son venenos que está llevando a la humanidad los problemas que se viven actualmente. Bueno, agradezco a estos queridos y estimados compañeros por sus aportes y daría paso a que respondan las preguntas, que deben haber muchísimas inquietudes sobre todo lo expuesto. Gracias y hasta pronto. Rosa Virginia, te pedimos que abras tu cámara, que no queríamos interrumpirte, pero no la prendiste para verte en la discusión. Gracias. ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, ya justo estaba terminando. Eso sería, bueno, Oscar. Muchas gracias, Virginia. Bueno, entonces ahora van a disculpar a todos los participantes, a todo el público. Son 100 participantes, ha llegado a ser 100 participantes en la plataforma Zoom.
más de 350 en YouTube, entonces se darán cuenta que la cantidad de preguntas es impresionante. Entonces nos ha tocado, por tema de tiempo, seleccionar algunas preguntas. En ese sentido, paso a leer las preguntas para los expositores. Primero para Miguel, y agradecerles a los expositores que también entiendo que las respuestas pueden ser muy amplias, largas, por la riqueza en términos de información, pues les pido que pueda ser corta. Para Miguel Crespo, más de 14.000 agricultores siembran soya y el 80% son pequeños productores. Se suele decir que por ello es una gran inversión. Esto llega a confundir a la población y les hace pensar que los transgénicos son un apoyo al productor pequeño. Me gustaría saber qué más está detrás de ese 80%. ¿Cuál es su opinión? La segunda pregunta para Miguel Crespo. ¿En qué medida cree que afectará el cultivo de maíz transgénico a los agricultores de Occidente? Y una tercera pregunta. En Bolivia solo hay autorizada una variedad de soya transgénica introducida el 2005. El resto no está autorizada, es ilegal, es contrabandeada por corporaciones y los estados que los protegen. Bueno, este último es un comentario, pero creo que se puede profundizar. Miguel, tienes la palabra. Muchas gracias. Muy rápidamente, si bien hay un 14.000 agricultores que siembran soya, tal vez sea un poquito más, algunos que no están afiliados a la Asociación de Productores, pero en un 85% son pequeños y medianos productores, o un poquito más inclusive, ¿no? Un 5 o 6% son grandes productores. Ahora, el total de la producción de soya en Bolivia no representa más que el 1.5% de lo que se produce a nivel del Mercosur y el 1% de lo que se produce en el mundo. Es decir, no somos nada, podemos dejar de producir y el mundo no se va a enterar. ¿Pero por qué producimos? Producimos porque tenemos un mercado natural que es la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, que es donde está obligada a comprarlo. Bolivia es el proveedor natural de la CAN y existen precios referenciales, o sea, una banda de precios que de alguna manera garantiza que aunque haya unas fluctuaciones fuertes en los mercados internacionales o en las bolsas como Chicago y Rosario, bueno, de Bolivia pueda exportarse más o menos dentro de esa banda referencial de precios, que eso es totalmente inestable porque ahora que Bolivia es miembro del Mercosur, va a dejar de tener esas preferencias y seguramente va a tener que competir mucho más con los otros países. Pero digo, ¿cómo vamos a competir si realmente no tenemos ni siquiera volumen? Por más que tripliquemos, vamos a ser siempre un productor marginal. Ahora, ¿cuál es qué hay detrás de ese 80%? Evidentemente están los intereses de las grandes empresas y de las aceiteras que necesitan cubrir ese cupo para poder vender a la carne. Pero no es más, lo que se debería hacer es que el Estado en general, que eso no lo ha hecho ningún gobierno, planifique la producción, que esos pequeños productores siembren otros cultivos que necesita el mercado interno. Por ejemplo, trigo, somos un país deficitario en trigo. El otro tema, ¿y qué más está de ese 80%? Obviamente un mercado interesante de semillas de transgénicos y de agroquímicos. Ya hemos visto que en Bolivia se usa más de 200 millones de litros y kilos de agroquímicos y un 80% es el mercado de la producción de soya y cultivos asociados. ¿En qué medida cree que afectará el cultivo de maíz transgénico a los agricultores? Va a afectar en gran medida. Bolivia es un país donde tenemos 77 razas y va a haber una contaminación muy grande, como ha ocurrido en México, muy grande, que va a afectar todas las variedades de maíz. El maíz es centro de origen secundario, y Bolivia es centro de origen secundario, pero además de esto, el maíz es patrimonio genético y cultural. Se ha encontrado maíz en los sitios arqueológicos, en diferentes lugares de Bolivia, en las Pampas de Mofos, en Tiahuanacu, en el Chaco, y esto obviamente hace que el maíz sea además patrimonio cultural. Entonces, todo el país, de alguna manera, los bolivianos nos hemos alimentado y nos alimentamos con diversas comidas en base al maíz. O sea, esto va a ser un grave desastre que va a tener el país si es que se permite el ingreso del maíz transgénico, aunque ya ha ingresado de manera ilegal, que ese es obviamente una de las estrategias. Es decir, como no está autorizada, es ilegal, se empieza a contrabandear, como está pasando, ha pasado con la soya, que está pasando con el maíz, y una vez que está aquí
presente, empiezan a presionar para que el gobierno o el gobierno que está de turno empiece a introducir, a legalizar. ¿Cómo podemos evitar la invasión? Obviamente es a través de medidas que deben adoptar. Cuando se ha establecido que había un maíz ilegal y se ha hecho en su momento, hace 3 años o 4 años, una denuncia para que el INEA tome cartas en el asunto y el SENASAC no lo hicieron. Entonces, esto muestra que en realidad hay mucha permisividad en los gobiernos de permitir que este tipo de recursos de semillas ingresen a nuestro país. Y el otro, actualmente importamos trigo de Argentina, que posiblemente es transgénica. En realidad no es, no hay trigo transgénico. En Estados Unidos sí estaban probando y eso contaminó algunas variedades y por esa razón en Europa y Japón hubieron unos problemas muy graves, devolvieron el trigo que venía de Estados Unidos porque tenía trazas de transgénicos. Entonces, esa sería, digamos, en términos muy rápidos, la respuesta a algunas preguntas. Muchas gracias, Miguel, especialmente por las respuestas bastante concisas. Ahora pasamos a Leonardo. Las preguntas del público seleccionadas son las siguientes. El uso de elevado pesticida afectaría a los polinizadores con el uso de transgénicos, reduciendo el uso de pesticidas, más bien sería beneficioso para los polinizadores. ¿Qué porcentaje de la producción a gran escala de soya, maíz y demás cultivos es para consumo humano? Y la tercera pregunta, ¿qué opinan de los organismos mutantes que se producen en la naturaleza y de aquellos que se puede obtener con la nueva tecnología de radiomutación, rayos gamma? Bien, gracias por las cuestiones. En primer lugar, los transgénicos del tipo BT que conllevan dentro de sí toxinas insecticidas en todas sus células crean una alteración de peso en el ambiente. En el primer momento, las plagas principales que son víctimas de aquellas toxinas desaparecen del ambiente productivo. Esto crea vacíos ecológicos que hacen con que plagas que eran secundarias, poco importantes, adquieran el estatus de plagas principales, lo que obliga a los productores a utilizar venenos. Y también, la salida de escena de las primeras plagas hace con que sus enemigos naturales, sus predadores, también salgan de escena. Y con el tiempo se tiene observado que estas plagas afectadas por esas proteínas sufren mutaciones naturales y se vuelven resistentes y reaparecen en un ambiente donde no hay sus enemigos naturales. Entonces, esto hace que se amplíe el uso de agrotóxicos. Y de toda forma, los polinizadores, aquellos que en principio serían protegidos por la ausencia de los insecticidas en el primer momento, se tienen observado afectados por los herbicidas. Se han encontrado en el trato cultural, en el trato intestinal de abejas, el 2,4-D, el glifosato, el glufosinato de amonio. Se han encontrado toxinas asociadas a herbicidas, porque los polinizadores, las abejas, no tienen alternativa que no sea buscar en las lavoras transgénicas, lo que las hace perjudicadas por todos los tipos de agrotóxicos. La segunda cuestión sobre el consumo humano. Evidentemente, el consumo humano de maíz es muy grande. Es muy grande en la forma de productos ultraprocesados, transformados a base de maíz, que generan alimentos del tipo que Damián ha comentado, y va a volver a comentar si tiver tiempo, acerca de alimentos que no son propiamente alimentos. Alimentos que son productos de transformación, son como que pensos para los humanos, realizados a base de maíz y soya transgénica, la parte que no se destina a los animales y ni a los agrocombustibles, que son los principales consumidores. Sobre los organismos mutantes, es verdad que naturalmente se procesan mutaciones en todos los organismos, pero la epigenética muestra que permanecen aquellas que son benéficas no sentido de que ofrecen vantagens para los organismos mutantes. Y se verifica también que es posible acelerar esos procesos con radiación. El ejemplo más concreto es del arroz Clearfield, que era fruto de mutación por radiación, que era tolerante a los herbicidas del grupo de las imidazolinonas. Pues bien, esta transformación se ha hecho para combater el arroz rojo, que no es bien aceptado por los consumidores en mezcla con el arroz blanco. Y el arroz rojo se transformó en resistente a las imidazolinonas. Lo que significa que el uso de este producto mutado de forma de presión por radiación ha generado problemas mayores de lo que teníamos antes de su aplicación. Lo que yo creo es que
qualquer tipo de mutação acelerada, seja via edição gênica, seja via transgenia, seja via radiação, deve ter estudos mais aprofundados. O que não temos, o que ha hablado Fernando Caballero é um dos exemplos. Os estudos são todos não fraudados, mas não suficientemente robustos para sustentar a hipótese de inocuidade. Por último, há uma relação muito próxima entre a COVID e os transgênicos. Os dois casos são apoiados por estudos insuficientes, por formadores de opinião que distorcem a realidade por ocultação de hechos. E isto vai provocar processos de transformação que prejudicam, como muito bem ha hablado Damián, os grupos mais vulneráveis. Há que estabelecer a retomada da solidariedade entre os vários agrupamentos sociais em busca da diversidade e das formas de organização social. Este é um dos passos que temos que dar. A agroecologia oferece caminhos para isto. Gracias. Muchas gracias, Leonardo. Ahora pasamos a las preguntas de Damián, que son las siguientes. ¿Se tienen pruebas de que los genes de cultivos han saltado a polinizadores como murciélagos, que a la vez sean la causa de modificaciones en virus como el SARS-2, COVID-19? Segunda pregunta, ¿cuál es la relación de los transgénicos con temas de salud pública y ahora con el COVID-19? Y tercera pregunta, ¿qué podría decir de los transgénicos en el campo de la medicina humana para combatir enfermedades como la diabetes y otras? Hola. Bien, bueno, muchísimas gracias por las preguntas. En primer lugar, desconozco si existen pruebas que asocien los transgenes con la mutación que hizo el COVID-19, o la mutación que hizo este virus ARN para transformarse en COVID-19. Patógeno para humanos. La verdad que lo desconozco. Que hay una relación entre los transgénicos y el COVID-19, o si la hay, nosotros lo que estamos planteando en realidad es que la gravedad del impacto que tiene sobre la salud, aparentemente el COVID-19, está vinculada no con la virulencia del virus, sino está vinculada con las condiciones objetivas de existencia de las personas. Los grupos sociales más atacados, más vulnerables a la acción del COVID-19 hasta hoy, según lo que se ha publicado en este sentido, demuestra los grupos socioeconómicamente más perjudicados. Y entonces ahí está la pregunta, desde mi punto de vista, de qué relación tiene la tecnología transgénica y la modificación de los modelos de producción de alimentos o de producción agraria a favor de la transgénesis con esta vulneración de derechos de las sociedades. Entonces sí, yo me animo a decir que las migraciones forzadas que tuvieron que sufrir y que sufren todavía los pueblos campesinos e indígenas desde sus territorios originarios hacia las grandes ciudades para transformar sus modos de vida tradicionales en modos de vida en los suburbios de las grandes ciudades, privados de sus montes, privados de sus culturas, privados de la posibilidad de acceder al alimento tradicional que tenían y sin posibilidad de desarrollar sus actividades históricas y sociales y socialmente construidas, impactan, y esto no es una opinión, esto es objetivo, en la calidad de vida y en la forma de poder incorporar elementos nutritivos que permitan reforzar o fortalecer un sistema inmunológico en esos grupos sociales tan perjudicados. Entonces, un modelo agrario que expulsa a la gente de sus territorios, que aumenta la velocidad de deforestación como aumenta el modelo de transgénicos dependientes de venenos, que incrementa el volumen de uso de venenos que son no solamente tóxicos en general, sino que además son particularmente dañinos con las vías respiratorias, que alteran los sistemas inmunológicos, que generan mayor aparición de variaciones en las transcripciones celulares, bueno, me parece que tiene todos los condimentos para estimular que ante la aparición de cualquier microorganismo, hoy el COVID-19, antes la gripe aviar y mañana será otro, que nuestro sistema inmunológico todavía no reconoce, pueda hacer estragos si no estamos bien preparados. Y creo que la última pregunta tenía que ver con los transgénicos. Si no me equivoco, ¿no? Era el impacto de los transgénicos en la salud, en general. Oscar, ¿era así la última pregunta?
te la repito, era ¿qué podría decir de los transgénicos en el campo de la medicina humana para combatir enfermedades como la diabetes y otras? Bien, en realidad son preferir un paso más atrás. El mayor porcentaje de diabetes en el mundo es el de la diabetes que se construye por estar incorporando en nuestros organismos sustancias que son alteradoras endocrinas, o por haber cambiado nuestro modo de alimentación de manera tal de que hiper exigimos a nuestro sistema pancreático agotándolo antes de tiempo, y entonces lo que tendríamos que pensar es más que en cómo hacemos uso de una biotecnología para arreglar lo que la biotecnología desarregló, en cómo dejamos de desarreglar a partir de del uso de la aplicación de la biotecnología sin sentido nuestros sistemas biológicos y nuestros cuerpos. Entonces, me parece que esa es la primera observación. En segundo lugar, yo creo que claramente los avances tecnológicos que pueden hacerse en beneficio del desarrollo de estrategias terapéuticas son bienvenidos. Lo que pasa es que una cosa es un desarrollo tecnológico en función de la resolución de problemas de salud en general, y otra cosa es utilizar para resolver un problema las herramientas que generaron ese problema. Digo, si las corporaciones de la industria agrotóxica son las que después me venden las tecnologías para resolver el problema que la industria agrotóxica me generó, yo preferiría otro camino. Y saludo a quienes empiezan a pensar desde ahora, o vienen pensando y están fortaleciendo hoy más que nunca, el sentido que tiene la alimentación como elemento clave para el desarrollo de la salud de las personas. Por eso insisto, y con esto cierro, no es una cuestión contra la tecnología transgénica para resolver problemas de salud humano. Es que los problemas de salud humano no necesitan de tecnología transgénica para resolverse si nosotros garantizamos un sistema de alimentación libre de venenos, libre de transgénicos y que recupere la soberanía alimentaria. Muchas gracias, Damián, por las respuestas. Y para concluir, Fernando, las preguntas seleccionadas son las siguientes. En los procesos judiciales que llevaron respecto a los transgénicos, ¿cuál fue el argumento más fuerte que presentaron? ¿El legal, el ambiental o de afectación a la salud? La segunda pregunta, ¿los estudios del HB4 tienen que hacerse en el lugar donde se los va a aplicar? ¿Cuál sería el principal riesgo de que no sea de Monsanto? Es decir, ¿es más peligrosa esa empresa? Y la tercera pregunta, frente a la manipulación en el manejo de las normas establecidas por intereses políticos y económicos, ¿cuál es la sugerencia para superar estas debilidades? Bueno, con respecto a la primera, sí, el argumento más fuerte fue el legal. O sea, un poco fue el eje de la presentación, que tiene que ver con las deficiencias normativas que presenta nuestro sistema en Argentina de aprobación de transgénicos, partiendo de la base de que en la Argentina no hay una ley salida del Congreso que regule a los transgénicos. O sea, ya presenta un déficit democrático sustancial. Es decir, el modelo transgénico no fue debatido en el Congreso Nacional y se sustenta en estas resoluciones administrativas con todos estos déficits que yo le mostré. No necesitamos acreditar ningún daño, vamos al proceso mostrando justamente de cómo las normas permiten el ocultamiento sobre los verdaderos efectos de los transgénicos, porque las evaluaciones, tanto en lo que tiene que ver con los impactos en el ambiente como en la cuestión de los, de los alimentos, o sea, en la cuestión alimentaria, no, digamos, son absolutamente débiles. Y después eso va acompañado también con ese argumento, con la propia prueba que presentó la empresa en los expedientes administrativos, que, o sea, muestra, bueno, como les mostré recién en la presentación, de las deficiencias y del ocultamiento deliberado y malicioso que realiza Monsanto y gran parte de las empresas biotecnológicas cuando inician estos procesos de aprobación de transgénicos. La segunda, que ahora si me lo puedes apuntar, Oscar. No te escucho. Sí, la segunda, ¿los estudios del HB4 tienen que hacerse en el lugar donde se los va a aplicar?
¿cuál sería el principio o el principal riesgo de que no sea de Monsanto? Es decir, ¿es más peligrosa esa empresa? Bueno, sí, efectivamente, o sea, el transgénico tiene que ser evaluado en el lugar donde va a ser liberado. En la Filmina yo hago referencia, en este caso en la Argentina, a la Ley General del Ambiente, que establece de que un producto previamente a ser liberado tiene que tener la debida evaluación de impacto ambiental en el lugar donde se va efectivamente a cultivar, en este caso los transgénicos. Y a su vez eso también lo prevé el protocolo de Cartagena, que tengo, o sea, en Argentina no está ratificado, pero sí está ratificado en Bolivia. Por lo tanto, debe ser ensayado previamente en cuanto a la integración ecológica y los probables impactos del ambiente en cada bioma, en cada región. En el caso de Argentina se da una particularidad también. Es que, digamos, además de los distintos biomas, no cuenta con un análisis de los impactos en las jurisdicciones provinciales. En la Argentina, nuestro sistema federal establece que las provincias son dueñas de sus, tienen el dominio de sus territorios, y por lo tanto, digamos, deberían estas aprobaciones contar con la legitimación de cada una de las provincias, cosa que no sucede. Y en el caso de la HB4 y lo que representa Bioser, es bueno, yo un poco lo dije a lo último, es decir, lo peligroso es que la HB4, todo el evento HB4 que se manifiesta en la soja, como en el trigo y en el maíz, nace de nuestra ciencia, de nuestro aparato estatal científico, con lo cual, y digamos, ya eso representa un serio problema, porque no estamos hablando ya de las corporaciones, ¿no?, que van en busca de su interés, sino acá estamos hablando de un evento que es promocionado por la propia ciencia estatal, y eso creo que ya es un serio problema, ¿no? Recientemente el Ministerio de Ambiente, en una reunión que tuvo con los diputados en la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados a nivel nacional, hablaba, por ejemplo, de una salida para la megavenería a través de la conformación de una gran empresa nacional. ¿Sí? Pero bueno, estamos hablando de lo mismo, o sea, de una actividad extractivista. Y acá pasa lo mismo, es decir, esta soya viene de la mano de personas que consideran de que el modelo transgénico debe continuar y debe profundizarse. Esa es la realidad. Muchas gracias, Fernando. Había dos más, pero no sé. Pero bueno. Tal vez la última pregunta, te la repito, es frente a las manipulaciones en el manejo de normas por intereses políticos y económicos, ¿cuál es la sugerencia para superar estas debilidades? Sí, bueno, el punto de partida sería que hubiera un debate en el Congreso y una ley, pero obviamente que la ley no te garantiza nada. O sea, lo que dijo al último Damián, acá la salida es, aparte, bueno, la situación que nos encontramos, donde hemos llevado un colapso, es cambiar definitivamente el modelo sustentado en cultivos transgénicos, ¿sí?, y asociados a los agrotóxicos. Hoy cada vez se utilizan en mayores cantidades. Estamos hablando en Argentina ya de más de 500 millones de litros de agrotóxicos. Hoy en Bolivia son aproximadamente 125, si mal no recuerdo, me corrige de última Miguel. De acá a 5 o 10 años, con más aprobaciones de transgénicos en Bolivia, vamos a estar hablando de un volumen de 5 veces superior a lo que está hoy utilizándose en la agricultura de Bolivia. Muchas gracias, Fernando. Para el resto de los participantes que realizaron preguntas, yo me permito informarles que todas ellas las vamos a rescatar y las vamos a publicar en la página de Facebook del webinario con las respectivas respuestas de parte de los expositores. Ya los estoy comprometiendo sin haberles consultado directamente,
Pero ha habido una gran cantidad de preguntas en las diferentes plataformas y muchas de ellas con debates muy ricos. Entonces, agradecer a todos y ahora me permito pasar la palabra a Miguel Crespo para que pueda cerrar este webinar. Sí, bien, creo que agradecer a todos los compañeros de Brasil y de la Argentina que han estado aportando en este webinario. Creo que se da en un momento importante, no solamente por la pandemia que está ocurriendo a nivel global, que afecta a todos nuestros países, sino también porque en Bolivia se está justamente pues, se está presionando mucho para aprobar ese evento HB4 en momentos en que estamos sufriendo una pandemia. O sea, eso nos parece una incongruencia, hace una falta de respeto a la sociedad civil, porque se debería primero respetar las leyes. Hay unas leyes y hay una constitución que existe en nuestro país y que no se respeta. Y que al margen de eso, aprovechando que estamos en una pandemia y que la gente está preocupada por su salud, se quiere aprobar la introducción de un evento, de una soya, que va a afectar la salud, como lo están demostrando los compañeros, los colegas de la Argentina y de Brasil, que han demostrado que hay suficientes indicios que esa soya HB4 es sumamente peligrosa. Y en un país como el nuestro, que no necesita transgénicos, Bolivia no necesita transgénicos, se habla de competir, de incrementar el rendimiento, ¿para qué? Si somos un país marginal en la producción de soya, y eso obviamente ya es un primer elemento. El segundo elemento, un país tan rico en biodiversidad que debería más bien desarrollar eso, y como lo ha dicho Damián, la salud se combate con una buena nutrición, con alimentos nutritivos saludables, y recuperando y valorando nuestra biodiversidad y nuestros recursos genéticos. No se combate con más transgénicos, con más chaqueos, con más destrucción de bosques que deterioran el sistema respiratorio. Bolivia es un país que tiene un 24% de población subnutrida y que va a ser una presa fácil del COVID-19 y que seguimos nosotros incrementando eso. El Estado, el gobierno nos habla, quédate en casa, cuida tu salud, pero por detrás, por debajo de la mesa, se pretende aprobar a través de un comité de bioseguridad. Creemos que el Estado va a ser responsable de lo que pase con los 11 millones de bolivianos si es que se aprueba la introducción de esa soya HB4 y de cualquier elemento transgénico que se quiere introducir en un país que tiene otra forma de trabajar y otra forma de producir tan diversa, aprovechando esa biodiversidad que tiene nuestro país. Yo quiero agradecer a los colegas que han estado aportando acá, nos han enriquecido mucho, y también agradecer a todos los participantes que han estado presentes y que han hecho muchas preguntas, porque este es una reflexión que no acaba acá, sino más bien yo creo que nos han enriquecido como para poder seguir aportando y trabajando e incidiendo en las políticas del Estado, que debe trabajar en pos de sus pobladores y no en beneficio de las empresas. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todo el equipo que ha estado detrás de este webinario, todo el equipo de logística, los compañeros de CEDIP, de Probioma, de Codama, que han sido de alguna manera todos los que han trabajado detrás, como dicen, de las cámaras o detrás de las computadoras para que esto sea una realidad. Muchas gracias a todos y felicidades y cuídense todos.